estrelladas. Va a empezar este programa que es espectacular y hacemos con quien tengo a mi izquierda. Un hombre Adidas. Está acá con nosotros acicalado, volviendo a su look de todos los días. Ayer brilló. Ahí es el señor Germán Adrián Ramón Carlos y Esber. A su izquierda, ya lo están viendo, admirando e incluso oliendo. Es el flequillo de bebé, es el hombre de Estudiantes de La Plata. Hoy es el partido contra Costas. Es el señor Alfredo Montes de Oca. A mi derecha y contra todo pronóstico, porque seguramente la gente pensaba que era una nota, pero va a estar acá con nosotros, con su clasiquísimo look. Es el hombre de los tatuajes en la cara, es el señor Duque. Qué tarde que arrancamos, loco. Qué impuntualidad como mojada. A su derecha, ya lo están escuchando, al periodista de renombre. Brilló en Europa, limpió piletas en Barcelona. Y es Joaquín Cabaná. Estuvo en la presentación de CR7, sí, bro. Ya lo están escuchando al campeón. Hola. Del pueblo que está preocupado por su pirotecnia. Alguien que ya le dé su maldita pirotecnia. Es Roberto Javier Galante. Señoras y señores, acá estamos. ¿Cómo anda la banda? Y finalmente donde se me arrima Juaco hoy lo pongo. Donde se me arrima Juaco hoy lo pongo. Más que nunca. Porque hoy está todo el programa, loco, así que... Boludo. Mesura, mesura. Hoy me tengo que tirar muy cerca. El video donde estás mirando a Costas, vos de arriba de... Así. Ay, no lo vi, boludo. No, es pero enfermiza tu postura. Sí, sí. Sí, sí, sí. Me recuerdo el momento de que no podía mirarlo. Eso aparte, ¿sabés que estábamos nerviosos? Porque había una silla vacía. No sé por qué no nos cambiamos. Bueno, después nos dimos cuenta y nos cambiamos. Sí. Pero fue un papelón. El... ¡Juaco! ¿Qué? ¡Gol! 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 ¡Qué viejo odioso ese! Pues Estudiante no juega por nada, pero él quiere que le arruine el campeonato. ¡Viejo odioso! Viejo hater. Y que lo llore, y que lo llore. Finalmente que lo llore. Hola, amigo, gracias por venir. No, gracias por la invitación, gracias por la invitación. Aparte me sorprendió que me pudieron pagar, boludo, lo que yo pedía para venir. Sí, juntamos el caché. Juntamos pesito por vencer. Yo todavía le estoy pagando lo de los 15 demás, boludo. Sí, es verdad. Le salió cara la Le salió cara el chiste. Todos los días Robert me dice, che, no sale nada porque le tengo que pagar a... Che, Duco, activá porque te jugás el puesto 20-25 en Vorterix, ¿eh? Estoy para meterle. Tengo un problema con la asistencia. Que por ahí hay un par que lo tengo que hacer de manera remota. ¿No pero está para un 4x3 como Robert? Un 4x3. Ah, puede ser, sí, ¿eh? Sí, no pasa nada. Puede ser. Vos decís que sí después de la marcha lo vamos a poner. Y después te tiran la vocecita que dice, Robert, cumplió este año. Sí. Sí. Mentira. Estás viendo mucho para la mano, Duco, parece. Estamos metidos en el mundo para la mano. De hecho, Juaco, ¿le puedes preguntar a Duco cómo come? Duco. Duco, de nuevo dije Duco. Para mí nerviosismo. Tiene que ser nerviosismo. Duco, ¿cómo comes? ¿Cómo? ¿Cómo? 6. ¿Cómo? 9. ¿Cómo? 11. ¿Cómo? Y es increíble porque eso no se te ocurrió nunca, porque no tenés la personalidad para agretear a alguien y decirle, ¿cómo? Poneme desafiante. Estuve practicando, Iván. ¿Sí? Estuve practicando. Hoy antes de venir dije, tengo que meter 15. Bien. Che, tenemos para en la moda hoy con lo de los personajes del año. ¿Puede ser, no? Sí. ¿O no? Pasa que... Éramos los mejor vestidos. Para mí no hubo mucho destacado. Por eso te digo, éramos los mejores.
Estábamos ¿sí? muy bien. Medio cosas raras, decís. Todo, claro. Estaba muy conservo. Muy conservo. Rodríguez del año pasado. Pero Rebor Rodríguez fueron Dylan, disfrazados. Dylan sí, fue lo, el más... Sí. ¿No? Creo que sí, pero estoy pensando, estoy pensando. Miguel estaba con la remera de Chicago, que Miguel, era informal. Mal vestido, Miguel. Mal vestido, Miguel. Mal vestido, Miguel. Muy mal vestido, Miguel. Perdón, mal que vas a quedar en todos los clips. Pegadito. Por eso vine acá, para. Yo habla mal de todo el mundo. Vos solo decís cómo tú. No puedo bardear. Así como que soy parte del programa. Pasa de largo. Vos haces así. Tienen abrazo. Y si no, mirá el monitor y hacer uno. No, Miguel, muy bien con nosotros, espectacular. Sí. Gran actuación de Miguel todos, ayer. Pero mal vestido. Exactamente. Pero si, mal vestido. Si hay algo que caracteriza a Pan en la moda es. La huevito Acuña. Vos sos un fenómeno. Yo te total. Adoro, yo te pero, adoro. Como el orto. Pero, lo como persona, es increíble. Lo que yo creo que hay mucha gente que no está acostumbrada a vestirse de manera formal y le incomoda. Sí. Entonces, cuando van, se lo quieren sacar de cima y de repente te pones un traje que te queda como el orto. Y si vas a salir igual en Twitter y te van a decir, mirá el gordo matambre este, el traje que se puso. Ya está, voy cómodo, en el momento no me como la secuencia y después que me bardeen igual. ¿Cómo vas si tenés que ir a algo verdaderamente formal? ¿Qué elegí de tu vestuario? ¿O pará, mantenés estética? En el casamiento de Paulo estabas muy bien, ¿te acordás la foto? Sí, señor. Sí, estaba de traje ahí. Pasa que en los casamientos como que no me queda otra, ¿viste? Claro. En el casamiento, pero ponerle los premios y esas cosas... Pero ahí se me permite. Escapo. Y por ahí me pongo un pantalón y alguna campera que pase a ver si pantalón encima de vestir. ¿Lo pero... buscás o intentás salir del pase? Lo buscás. Yo tengo algo que entro a un lugar... O sea, tampoco tengo tantas vueltas. Entonces por ahí fui a un local, entré, me gustó algo, pum, lo combiné, listo, y nos vimos en Disney. Tampoco bien. Es que me mato. Ah, pará. El Duco está... Luquita, este año, estuvo coqueteando con... Con la chomba. No, con un asesor de moda. ¿Vos tenés asesor de moda? No tengo asesor de moda. Tengo, sí, por ejemplo, no sé, la ropa que uso en Los Vivos, por ejemplo, la diseñé con Red House, con la chica de Red House, Delphi Mineto, que siempre acompaña y ayuda. Pero después todo lo que es ropa de videos, ropa de... Lo hago todo yo, ropa de... ¿Elegí premios, vos? Ropa, elijo todo yo. Bien. Para los videos, toda la ropa que ven en los videoclips voy yo, me la voy a comprar. A ver, o sea, le dedico su tiempo, pero creo yo que no tengo tantas vueltas. Claro. Pero bueno, te gusta, le dedico su tiempo, pues... Pero casamiento, traje. Sí, traje. Si no, por ahí porque quedas si medio... Porque si no le cagás a la novia el, ya tengo los stickers lugar. En la cara. Claro. Ya llego con los stickers en la cara. Encima me pongo algo en medio. Me van a hacer pelota todo. Yo llego a ese lugar y me quiero morir aparte. Estoy re incómodo. Me quiero quedar calladito. Porque muchas veces en los casamientos no conocía a nadie. Andás a ver qué piensa la gente de uno. Sí. Entonces ya llegás y trata de estar perfil bajo, no hacer nada. Está bien. Pasando para abajo. Siempre hay que pensar igual que... Hablan mal de uno, ¿no? Sí. Todos somos iguales. Ayer en la fiesta. Ayer no fue. ¿Cuál fue la imagen que deja para la fiesta el grupo? Para cinco ustedes? Pelotudos. Sí, porque en un momento. Caemos mal. En un momento. ¿Qué tenemos? Ahí está imágenes de ayer exclusivas. ¿Exclusivas? Sí, me gusta. Cuando entra la señora, Susana Jiménez. Ah, sí. Ovacionada, ovacionada. Lo festejamos. Sí, lo ovacionamos. Y me parece que festejamos de más. Sí. Y la gente nos miró como diciendo. Pero que te chupen el orto. No, boludo. Espera. Diciembre. Pará, Germi. Yo estoy con vos, pero sí. La pregunta fue: ¿qué habrán pensado? Tenés yo razón, contesto la pregunta. Mirá esa foto, boludo. Hoy vi el video que grabé. Y hay, de tu parte, por lo menos hay un. Sí. Una vueltita abajo. ¡Reina! ¡Reina! ¡Llegó la reina! ¡Bienvenida, reina! ¡Dios mío! ¡No me lo perdí porque me pusieron del otro lado del cordón! Sí, le di una vuelta más de roja. Pero claro, de hecho, cuando las vemos a Mirta y a Susana juntas, tanto a Germán como a Robert y a mí, No, quedamos impactados. Están ahí. Boludo, era fuerte verlas ahí. Pasa, no, yo quedé conmovido. Con Susana quedó conmovido. Y otra cosa que también pasó fue que... Bien Pampita. Una reina. Sí, una reina. Pampita se hace una selfie con no me acuerdo quién. Y era Zaira igual. Zaira igual. Y todo. Deseándole para muy bien, Juaco, metido de la. Sí, un habría que buscar la historia a ver si salen los muchachos ahí. Yo tengo un momento que saludo a Tefi Russo. La saludo individualmente uno con el otro.
¿Cómo? Ella estaba sentada y yo estaba a punto de subir y me, no sé, me puse nervioso. ¿Y la saludaste con un beso? Paso, claro, con un beso. Pero lo peor es que es esto. Le digo, hola, te fui. Estaba mirando el celular, mira para arriba. ¿Quién es este señor? Y fue, ¿qué es esto? O sea, ¿quién es este sujeto? Es el ratón de Banco Galicia. Y después hay una cosa que... hay una cosa que es terrible. Ay, boludo. No, pero para, mira para arriba. Se sacó el disfraz del ratón. Y la respuesta... y la respuesta de ella ni siquiera es de una mujer adulta o un hombre adulto. Fue la respuesta de una mujer adulta a un niño de 10 años. Fue como... ¡Hola! Me decir como... ¡Hola, idiota! ¡Hola! ¡Qué tremendo, Juan! No, boludo. No, tenía que saludar. Freddy con... con Esteban Edul, no, Gastón le habrá dicho 30 veces Pecho Paloma, Pecho Paloma, Paloma, Pecho Paloma, Pecho Paloma, estaba medio Paloma, Gastoncito. Y Gastoncito Paloma tiene Gastón, percha. Sí, bueno, tiene percha. Tiene una percha. Y estaba medio encurvado. Y yo quedé al lado de Dillon, ¿quién más? Dillon y de Flor de la Vez, que me saluda. No, no la conocía y nos saludamos. Cariñosamente. Y nos sacamos una buena selfie. Una buena cariñosamente. Este año, al estar en el medio, recibís más respeto, si se quiere, de los que te rodean. Yo viví el traspaso. Yo el año pasado estaba del otro lado de la cuerdita. La cuerdita te mata. La cuerdita te mata. Vos te das cuenta, ¿no? Que los está dejando poco a poco. Sí, no. Lo dejaste gritándole a Susana. Sí. Se fue del otro lado del cordón a saludar a Flor de la Vega. Estamos del otro lado del paredón. Se notas en solitario. Se está dejando. Estamos del otro lado del paredón nosotros. Tengan cuidado, tengan cuidado. Lo peor es que el año que viene, esto es así. Nosotros caemos con el ratón de Galicia. Lucas ya se afirmó en la del medio, ¿entendés? Qué tremendo, así no sé si le contamos al Duque a la gente que no sé, no lo vio, había un ratón, el ratón no era el ratón Pérez. El ratón Pérez. Sí, era el ratón Pérez. Bueno, de smoking en la fiesta. Al lado mío en la foto. Y cuando se para Joaquín, al lado, vos tenías en el asiento los nombres. ¿Vos salís al lado del ratón? Sí, terrible. No salió, no fue igual. Cuando miro los carteles era Germán Medes, Joaquín Cabana. Ratón Pérez. No, ¿lo viste el Ratón Pérez en un momento? El Ratón Pérez, manos en los bolsillos, con la cara del ratón medio diciendo, ¿qué garcha hago acá, Dios mío? Ratón Marco. ¿Cómo agarré esto? ¿Por qué no terminé la secundaria, la concha de su madre? No, un cara al ratón, le puso una onda... Eso mira, es la mira, gente. El graf dice, Edu, ¿quién para en la mano y está el ratón? No, la gente que se vaya, que se decepciona, sí. Que ya acepte que no pero va a ser entrevista. Así, va no va a ser entrevista. Mesa, claro. Va a ser mesa. Mesa. Vino de visita. La vino gente de visita va a pensar ese que fui disfrazado de como los ambientalistas, ¿no? Fui disfrazado de rata para la ¿Tuviste el año pasado o no? No. ¿Tuviste en alguna de estas? No estuve en ninguna. Nunca. No he estado. Dale en el mate, Duco. Son eventos que. Pará, acaban de pasar. Tómalo tranquilo. Pará. Y bueno, pasa que recién me tomé un café. Si lo tomo el mate de atrás, nos cagamos a piña ahora, boludo. ¿Son eventos que no te gusta ir? Me pongo nervioso, no sé, viste, raro. Yo en esos lugares tan protocolares. Sí, hay mucha gente, sí. Siento que en 2 segundos arruino. Como que no puedo ser yo. Me tengo que estar controlando mucho, viste. Pero yo de ir a eventos en general o no. Premios. Pero premios no, si tengo ¿no? Poco. ¿No? Grammy fui una sola vez. Fui a unos Billboard, pero después no voy mucho premio, no. De todas los artistas, sí, el que. Y cuando era más chico, Dios, un Coscu Army, quizá. Cuando era más chico, ¿te gustaba? No, lo protocolar no me gusta. Cuarto grado, jurando la bandera, me desmayé. ¡Boom! ¡No! Te juro. Está la foto y están tipo todo mi compañerito y de repente... ¿Dónde está? Estaba muerto en el piso. No, a mí las cosas así como... Sí, sí. Los eventos no me gustan. Por me eso gustan. También... Los casamientos, los cumpleaños de 15, todas esas cosas que claro. Son así como muy... Estructuradas. Fuimos un desfile de moda y también, como que siento que no encajo. Es difícil, si vas con un grupo de amigos puede ser peor. Además, ¿no? O ahí podés decir, bueno, acá me divierto, pero nos comportamos ponele, con lo justo. Con Lid, que nos hemos cruzado así en Lid, evento, es el número tardamos uno, vale. 2 minutos. A los 2 minutos ya estamos gritando con izquierda. Sí, sí. ¿Cómo le pasó a usted ayer? La gente le está... Ahí termino de confirmar que no encajamos, porque claramente todo el mundo nos está mirando a nosotros diciendo qué le pasa a estos 2-3 enfermos. Claro. Pero bueno, nosotros lo disfrutamos ese momento. Gracias, sí, cuando sí. Me pasa eso, me cago bastante de risa.
Y en sí. grupo es más fácil. Hay otra impunidad. En pero, grupo es todo más fácil. El grupo es grande y más que si somos como nosotros. Era de edad de secundaria, riéndonos de boludeces. ¿Metí desfile de modas? Sí, sí. Metí desfile que a Emi le invitaron a D-Square y un par de marcas más. De hecho, bueno, Versace, creo, no sé, un par más. En Italia. Uy, qué bueno. En Italia, muy bueno. Hotel Armani, invitación. No vino a medar un poquito. ¿Cómo son, eh? Pará, con esto está todo mal. ¿Por qué? Porque ustedes dicen que el fútbol, ¿dónde están los futbolistas que vienen acá a dar la nota, loco? Cero. Nosotros, el gremio de los músicos, estamos acá remando el programa, loco. Y mirá, traje regalo encima. Mirá esta casaca, boludo. Alfremonte. Gracias, amigo. No, esto es oro, boludo. Amigo. Llamada superior. Ahí, No me trajiste una remera de Ameri. No, boludo. No me trajiste una remera de Ameri. No te trajo. Ahí va, morro. Adentro. Morro, morro. Morro y cagón. Fuera de juega, me voy directo a la cancha. No. Voy después del programa a la cancha. Ah, ¿vas a la cancha ahora? Me la pongo ahora directo. Voy a una. Qué grande, boludo. Esta la debo. Tengo los estudiantes, pero sí, bueno, no es la marca. Es Ruge, no es Adidas. Mirá, muy bueno. Buenísima. Gracias, amigo. Pero pará. Duque sabe que soy del Real Madrid, el equipo más grande del mundo, ¿no? Sí, sí. Ah, claro, mirá la campeona. ¡Uy, Alfredín! ¡No, muy buena! ¡La de Lenzo! Oh. Mirá, mirá a Joaquito. Que estábamos con Franco. Oda. La gente a Franco no le gritaban Boca. Mexicano, ¿entendés? No. Franco, ¿cómo estás, güey? ¡Boca! Le gritaban a Franco, amigo. Che, Duco, escuchame una cosita, porque yo no te la voy a dejar pasar, amigo. A ver, ¿cuál fue tu...? Gracias, boludo, en serio. Gracias, Mauro. ¿El recital más importante que tuviste? ¿Dónde lo hiciste? Más importante... Como el de más chapa gente, te dio. La gente diría el Bernabéu. Para mí el River como que fue algo más emblemático para mí. Te voy a decir una cosita. Si no existiera el fútbol, vos no podrías haber tocado esos dos recitales. ¿Por qué? ¿Cómo que no? ¿Por qué hizo entrar? Te invitó. El edificio. El estadio, boludo. Que no hubiese par de estadio de fútbol, querido. Si no hubiese estadio de fútbol, tocaría en otro lado. Vayan a construir un estadio ustedes para tocar, boludo. Construimos dos segundos. De hecho, hablando de construir estadios, nos vemos en el Festival de Trap, Buenos Aires Trap. Sí. Parece que pregunten qué estadio tocamos, pa. Bien, vamos a sacar. Metiendo rápidamente el concepto del festival en el programa. Rápidamente, talándolo. Raudamente. Vamos a estar ahí, ¿eh? Vamos a estar ahí, yo voy a pasar. ¿El domingo están todo el día, no? Sí, casi todo el domingo. Sábado y domingo. De notero estoy el domingo. Me vuelvo loco, me vuelvo loco. ¿Sabes qué hay que hacer? Traer gente que yo conozco y hacer que le pregunte cosas de historias incómodas en vivo, que no puedan esquivarla. Sí, corte, lo sentamos al Neo y yo ponerle le cuento a Juaco una que se mandó Neo y así en el medio de todo Juaco lo mira a Neo y le dice: Neito, ¿de verdad es que una vez estaban con el Duque? ¡Qué buena! Y arrebataste un patón, ¿entendés? Así. Y que Neo lo mire como diciendo: ¿Cómo sabes eso? Hay que hacer eso. Me gusta, ¿eh? El otro día vino Neo, me cayó increíble. No es. Y paso, pero. Mal. Sí. No, es un capo. Crack. Pero muy claro, además, conceptualmente. No, boludo, re tranquilo. Muy piola. Está viviendo afuera, Neo. No, eso afuera, lo no, claro. Luján. No, en Luján. En Luján, boludo. Afuera, odia afuera. La ciudad, dijo, boludo. Afuera, bien, bueno. Dijo que odiaba, nunca escuché a alguien como que diga, odio la ciudad. Sí, 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 sí. La odio y vive a 60 kilómetros. No, aparte, el Neo en un momento estaba 100. Ahí en Merlo, se había ido a Merlo, estaba con el hijo, todo, estaba re la naturaleza y le empezaron a... Así como te pasó con la paloma, eso, le empezaron a caer en animales. No pero sé qué si... Un pavo...
Como que después encontró como una cabrita, después le cayeron unos pájaros y los iba guardando a todos ahí en la casa. Hizo un arca de Noé. Creo que el pavo lo rescató porque se lo querían comer ahí en el barrio. Entonces él es lo vegano. Rescató todo. Claro, él es vegano. Y a mí es una locura. Entrás y está el pavo ahí, boludo. Le llega a caer a un pavo arroz esa cuba. No, lo pasa a valer. Aparte, me imagino. Sí, un juego lento. Unas cuatro horitas. Pregunta seria. Pregunta seria. ¿El 24 o el 31? Los dos. No, le doy pelota. Ah, ¿el pato? No, no llega al 31. No, concha, se muere el 22. No, lo hago verga, boludo. Me imagino llegando el pato a la casa de Neo, ¿sí? Che, loco, ya todo mal. Che, otra cosa. Estamos a 15 días de Vélez. Nosotros es el sprint final, ¿eh? Che, acá hay que acelerar todos los días, molestar. El domingo es mi último día en Palma, ¿no? También, es verdad. Es verdad. El lunes ya no venís. No vengo, bien, querido. Voy al Buenos Aires y ya el lunes no vengo. Tremendo. Me voy a meter en la cápsula. ¿Cuántos días de... faltan? Faltan 15. ¿Y por qué de este noviembre? Robert se toma 10. Y para. Ey, concentra fuerte, Mauro. Tiene que concentrar fuerte. Necesito terminar. Quiere ganar. Tiene que encontrarse uno a sí mismo. Está muy bien, Rob. Voy a pasar 24 horas así. Andate al Uritorco, boludo. Tienes tiempo de ir, sí, vení. Sí. Capilla del Monte. Refugiarte en la montaña por dos semanas no es mala. No sería mala. Y vengo con toda la barba. Sí, tipo samurái. Robert, tiene mística un apagón total de redes hasta ese momento. Igual tampoco es que soy. Tampoco soy Julipogio, ¿no? Tampoco te sacas todo, ¿no? Pero sí, sería bueno. Ya se vi. Aquí subí dos historias, dos reposteadas. Está bien. Hay que saca la derecha. El ala derecha. ¿Tenés TikTok? Sí, pero no usaste. ¿Subiste algo? No, nunca subiste nada. Dos cosas. ¿Sí? ¿Qué querés? Un challenge. ¿Un challenge? ¿Robert? ¿No? ¿Qué? ¿Un baile querés? Igual no hay más challenge. ¿No hay más? No, como para mí, en TikTok no hay más challenge. ¿No? Sí, uno. No, es que tenés buen algoritmo, me parece. Trabajaste tanto el algoritmo que... Puede ser. Sí. Y encima el algoritmo va... Hubo uno hace poco de la Joaquí. Del tema de la Joaquí y el último. Siempre, boludo. Sí. Estuvo mucho. Sí, sí. Gol de Rosario. Gol de Rosario. ¡Vamos, Costa! Se está haciendo hincha de Racing de a poco. Es una pregunta que lanzas, ¿sabes? Se está refugiando en Racing Club, boludo. Pero no solo se le abandonó a Riquelme, sino a la institución entera. Te llevó a la boca a meterle a Racing Club. Me parece que me cambié. Pero, yo quiero preguntarte, el partido de hoy de Estudiantes. Si no juegas por nada, ¿te interesa particularmente porque le podés arruinar el campeonato? Yo no quiero jugar contra Racing. Estudiantes juega una final el 21. Yo ya saqué pasaje. Me voy a Santiago del Estero. Y no quieres jugar con Racing ganador. No quiero jugar con Racing en ámbito ganador. Pero hoy tampoco no se está con Vélez, jugando. Tampoco con Talleres. Con alguien ganador vas a jugar, boludo. Con alguien vos tenés que jugar. No, y hoy siempre es divertido ganarle a... Sí, pero que estás peleando campeonato, ¿no? Te veo siempre metido, te interesa Estudiante. Hoy te interesa. Sí. Igual yo... A mí Racing me gusta el partido Estudiante Racing. Siempre, en general. Un buen partido. Incluso, como Racing, como Estudiantes Independientes. Son dos partidos que disfruto. Quizás porque época de copas, no sé, nací en una casa... ¿Qué se decía? Que ese Estudiantes Racing, Estudiantes Independientes eran partidos especiales. Independiente. Igual final, para mí el cariño de Racing, se terminó. Para los demás equipos se terminó. ¿Qué? Ojalá que sí. Con ojalá que muere. No, para... La simpatía hasta muere. Y porque ya empieza a ganar y ya termina la simpatía. A hinchar la pelota. Sí. En la final de la Sudamericana, ¿hinchate por Racing? No. Yo sí. Del resto sí. El resto sí. ¿Vos? ¿La viste la pelota? Son malvados. Pero yo voy a decir la verdad. ¿Qué? Y es que... claramente hay algo del fútbol que me perdí en mi vida. Nunca fui a la cancha, todo. Por eso siempre tengo el pensamiento de este lado de la cuadra. Yo soy el boludo que va y no quiere bardear a los jugadores. No le quiero putear a los jugadores. Por ahí vos puteas a un jugador y te digo, ¿y vos qué haces sentado acá, boludo? ¿Qué le vas a decir al chabón que corre? Yo soy esos boludos. Es que es lógico. Soy el antitermo, ponele. Claro. Entonces, si estás jugando Brasil-Argentina, hincha por el equipo argentino. No te voy a mentir, la verdad. Claro. Ojalá que pierdan los brasileños y se vayan llorando a la casa, boludo. Está muy bien. La teoría de pensamiento. Pero,
yo ya entendí. Perfecto, es tuyo. Yo ya entendí que el pensamiento normal es el tuyo. Yo no, sé no, bueno, chico, la lógica es la tuya. Lo que pasa es que cuando alguien se embebe tanto de fútbol, aparecen esas cosas. Ah, Freddy, ¿a qué se va la cancha, Freddy? A la cancha yo voy a insultar a los jugadores. Cada tanto hinchar por tu equipo, pero. La razón central es insultar. Cuando quieres hacer un gol, ves que cuando querés. Exacto. Poder. Al fin. De pelotudo. Siempre es al fin, hijo de puta, ¿no? Y es gracias a la puteada que le acabas de decir. Exacto. Boludo. Pero yo digo que. Mi teoría es que. Uno siempre quiere. Tiene que querer que pierda el equipo argentino. Eso porque no lo podés alcanzar. Nah. Porque si se te va a Racing, ponele, ganó la Sudamericana, ahora el Estudiante tiene que ganar la Sudamericana para igualar a Racing. De hecho, si la gana Cruzeiro, me chupa un huevo. Supongo que en esto vas a coincidir. El hincha de Boca y de River, que hinchado para Racing, es porque lo siente todavía lejos. Cuando vos lo sentís más cerca, no querrías ganar. Exacto. Si, ponele, si Boca o River pelean un campeonato contra Talleres y Newell's, quiero que ganen Boca o River. Claro. Porque claro. Están tan lejos, sí, porque están tan lejos que no me interesa. Ahora, si River pelea Copa Libertadores, quiero que la pierda, porque está cerca. Claro. O sea, está igual que Estudiante. Claro, claro. Es el más futbolero de nuestro grupo. Pero ni siquiera te genera la empatía de derrotar a los poderosos con Talleres o con Newell's. No, 150. No lo voy a ver. Yo no lo voy a ver vivo. Lo mismo que no te molesta el Real Madrid. Claro. No, Ramadriz. Yo sé con quién compito. Exactamente. Es un nivel de competitividad que lo podés. Es razonable. Perfecto. Ese es mi pensamiento. Está muy bien, Alfredo. Che, hablé con Costabel el recibimiento. Sí, pero perdí el contacto del muchacho de los fuegos artificiales. Yo tengo uno. Así que. ¿Tenés uno? Así que si hay. Pero vos bueno, habías hablado con alguien ya. Sí, se comunicaron conmigo. ¿El de recibimiento pinche hablaste o no? No, pero eso no fue artificiales. Esos son ya sí. Cuando tenés que ir a buscar todo. A alguien. Eso ya es cuando tenés que apretar una cosita. Esto ya sacó 47. ¿Viste el de Georgia el otro día que le tiraba a la policía con los petardos? ¿No lo vieron? Sí. Eso es espectacular. Fue una pelea policía contra hincha y puso... Bajó los petardos. ¿Cómo que me dijiste, Robert? Y una metralleta. La metralleta de... contra el camión hidrante, ¿no? De tres tiros. Increíble. Pero es, ¿cuánto fue? ¿Un minuto tres tiros? Sí. ¿A la policía? Claro. Gritó. A mí me dieron el monto que se gastó en fuegos artificiales. ¿Qué? ¿Qué? No seas ¿Duro? No puedo decir el monto, pero es altísimo. Es altísimo. Se puede comprar en el mar para que venga un Para ahí, ¿cuál fue la cara? Juego. Ah, es que es caro. ¿Qué, boludo? ¿Carísimo? Sí. No. A ver, ahí está, mirá. No, mirá esto. Es un genio. No es como un genio. No, boludo. Sí, es un genio. Es un ejército de un hombre, amigo. El famoso ejército de un hombre. Terrible. Mira una machina, boludo. No para, ¿eh? No para. Es solo una persona, boludo. Es solo una persona. Está hostiado, boludo, loco, ¿verdad? Qué locura, ¿eh? Qué locura matar así. Sí, sí. Matar a diestra y siniestra, sí. No, que encima no mata. No mata. No importa, pero ponele petardo. Que eso mata. Eso es lo mejor que claro, no mata. Claro, parece. Pero que matas. Pero no termina con eso. Nunca. Nunca termina, nunca termina. Y se ríen. Contra la policía. Y ahí eso contra la policía. Le pone el escudo. Tanto en cana, sí. ¿Eh? Tanto en cana, fuerte. Cuando se acaba eso, empieza el mito. Quizás. Eso, bro. Se empieza el humito. Así que uno lo dice así, así. Estar en cana sería lo más auspicioso para esa gente. Me imagino a los policías así. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mirá, mirá que se le va a pagar esto en algún momento. En algún momento cuando se termine esto. Che, Robert, ¿podés dar una cifra? No, es altísima la cifra. Por experiencia propia, que en los shows, en los estadios, se usan muchos fuegos artificiales. Mejor vamos con la de Sandro. Entramos con la de Sandro. Igual hay que decir que vamos a meter fuegos artificiales que están permitidos en lugares abiertos. No, vamos a hacer el recibimiento de River y Racing. Pero hay algunos fuegos artificiales que están permitidos el y lo vamos a meter. Pero a mí me pareció que nos quedamos, ¿no? ¿Eh? El de River de la Libertadores, ¿no? ¿Tú viste la multa? $100,000. ¿Y un partido? Y un partido. Pensé que era más grande. No, lo habían inflado. Pero $100,000. Y falta lo que gastaron. La multa. Lo que gastaron es otra cosa. Ah, es verdad. Dos veces perdiste ahí.
Así que en los shows... Tres veces porque fue el partido también. Pará, claro. Morito, así que en los shows tirar unos petados para arriba, perdemos plata. Perdemos plata. No, 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 no me gusta. Ya tuve discusión, le dije, le hacen mal los perros, hacemos ruido, sí, todo. Cerramos. Pero bueno, con... para mí es algo que de culto de los organizadores, los productores show. Sí, sí. No sí, sé cuál será. No, es que te voy a decir algo. Tiene es medio de... Es de viejo. Está bien, es de viejo. Tirar por artificial. ¿Qué dices, boludo? ¿Qué dices, boludo? ¿Qué dices, boludo? Chupapita, boludo. Yo estoy con ustedes. Yo me puse con ustedes. Sí, pusiste. Estoy con ustedes. Pero me refiero a un chico de 20 años cuando le decís, che, tirar un juego artificial, te dice, ¿por qué? Por eso estamos como estamos. Por eso los pibes están como estamos. Voy a tirar un fuego artificial, te apretan un botón, boludo, y juegan a la cosa, boludo. Salgan a perder tres dedos con un rompe por todo, boludo. Es que no me cuidado, es un botón. Esa es la juventud, boludo. El concepto de que el fuego artificial ya está asociado a la tercera edad. Es claro, hay más cuidado. Sacándolo de los shows, en las fiestas, en no, Navidad totalmente. O Año Nuevo. Innecesario. Si hay quien va y compra... Es para decirle al nieto, vení, vamos a tirar petardos. Yo igual nunca lo hice. Es más para el grande que para el pibe. Sí, boludo. Sí. Yo jamás lo hice. Me pareció una boludez. Pero es que, hay un recibimiento de cancha lindo. Sí, pero es la parte espectacular. De la realmente el recibimiento de River fue espectacular. Pero ir a aprender un rompe por con el 24 impone, es un pelotón. Impone un montón. En la cancha, vos estás jugando en la cancha, ves todo así. Sí. Impone un montón. Oh. Bueno, ¿sabés lo que va a hacer Robert salir? Te la compro igual, ¿eh? Es de viejo. Sí, sí, la compro. Cuando decimos viejo, pensemos en el hecho de que cuando salieron los fuegos, cuando crearon los fuegos artificiales, era una locura. Claro, boludo. Ahora que tenés un celular, que en el celular puede hacer. Ya como que fue quedando. Es verdad viejo. Eso, boludo. Pero pará. Es parte de la magia. El justo, efecto está pasando. Pum, pa, explotaba todo. Ruido tío. Y luces. El efecto de la locura. Vamos a ser completamente honestos, Duque. Acelera. Acelera. Mauro. El coso de Coldplay. Che, tomate el mate, pajera, sí, pasámelo. Lo pasé grabado, boludo. El showcito de Coldplay. Con las pulseras. Pulsera. Espectacular. Muy bueno. ¿Eh? Al lado de lo de River. Es una poronga. Muy buena la luz, pero al lado de lo de River. A ver, son dos momentos distintos. En uno querés imponer, picantear, la que se vea todo un ambiente pesado. En lo otro querés espontáneo, luces, alegría, claro. Primavera. Totalmente. Sí, no, boludo. Salí de ahí, te comí. Un coso, no sé, boludo. No. Yo estoy con vos, viejo. No, ¿qué seamos ese recibiendo? Ya lo dijo el fresco en aquel audio, un poquito de quilombo sin romper nada. Ahora que me acabo de imaginar el escenario de Coldplay con las bengalas y el de River con las pulseras, siempre superior la bengala. Y prende el bengala, es increíble, boludo. ¿Cómo se llama el muchacho que canta? Chris Martin entra con una bengala tirando humo para todos lados, boludo. Y la CGT y arruina, atrás. boludo. Y seis gordos atrás, boludo. Es espectacular. Ahora. Un show con fuegos artificiales de intimidación al público también estaría bien. Que bueno. La gente empieza a decir, ¿para qué ¿cuánto? Está pasando? Llevamos 20 minutos con esto. ¿Cuándo arranca? Bueno, boludo. Con el nuevo Neo QLED 8K vas a ver las jugadas mejor que el árbitro en el VAR. Porque lleva tu contenido a una mayor resolución mediante inteligencia artificial. Además, te permite ver imágenes más nítidas y fluidas gracias al contraste ultra fino en 8K que le da vida a cada detalle oculto. El nuevo Neo QLED 8K, una nueva era de AI. Te ves, es por AI. Muy Vamos bien. Vamos a hacer la pausa y venimos con más. Paren la mano. Roberto prometió asistencia perfecta y cumplió. Sí, el rover de la gente está en Porterix. Vamos con...
con unos datos random. ¡Por favor! ¿Sabían que las galletitas de la suerte no son chinas? En realidad son de Estados Unidos. Otro. En 2013 se creó la galleta más grande del mundo, que medía unos 30 metros y pesaba 18 toneladas. Contame más. Hablando de galletas, tengo otros datos random. Hoy se festeja el día de la galletita y Terra Uzi nos mandó esta nueva vainilla de miel para que la probemos. Lo que no es un dato random es que para celebrar a la mejor compañera de la merienda en su día, Terra Uzi nos cierra a todos. Claro. Gracias, Terra Uzi. Maurito probó, Maurito estuvo muy conforme, así que Maurito puede ser un nombre de la marca en el futuro. ¡Ahí está! A ver, ¿qué te parece? ¿No parece? ¡Opa! Pero mirá qué cantidad. La debilidad. Pero es que de vos abriste un paquete. La que vuela son las mini rodesias. ¿Y vos me abriste un paquete? ¿Puede ser? ¿Estoy viendo que me abriste un paquetito? Sí. No, más, me quería llevar los 180 paquetes ya solo. ¡Qué bien, es uno! ¡Qué bien, boludo! Encima no se están consiguiendo, ¿eh? No, pero se Terrabuzzi distribuye en ahora todo el país. Ahora distribuye un poco más. Claro, tenés razón. ¿Qué sucedió algo increíble? Qué raro, ¿no? Te conseguí. Raro. Seguramente en tu local amigo. Pero... Estoy recorriendo mal los supermercados. Porque... Sucedió algo increíble en el corte y es que el señor Maruyama... Sí. Lo conoce a Duco. Increíble, nunca nos dijo nada. Y no dijo nada. Es porque muy ubicado, es muy perfil bajo, pero Maru. Él siempre fue perfil bajo, es muy perfil bajo acá. Sí, siempre... Tranquilo. Sí, siempre fue tranquilo. Estaba callado, tiraba un beatbox, rapeaba, se tiraba unos flow, chilindrina, se tomaba algún que otro trago. No, ¿chilindrina? Consumía sus cosas. ¿Eso es su apodo? Chilindrina. Venía, es como la evolución de chili. Claro, chilindrina. 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 Pero pará, el lore de chilindrina viene de donde viene lo de diablo. ¿En serio? Es de lo dominicano, chilindrina. El diablo. Yo les robo a ellos. Tienen los mejores. No, pero la mejor palabra del mundo. Chilindrina, bueno, ¿eh? Estoy chilindrina. Chilindrina es ese. Estoy clean, que nos enseña más bien. No, chili, perdón, que lo dije. Chilindrina. Y mejorado. A chilindrina. Chilindrina. Estoy re chilindrina. Estamos chill. Hoy lo reviento. Estamos chill. Estamos chilindrina. Estamos chilindrina, ¿no? Pregunta seria real. ¿Cuánto tardás en comerte los 180 paquetes esos? A ver, uno por día. Uno por día. ¿Qué por día? 6 meses. ¿Eh? 6 meses. Muy uno bajo. Por día. Y pero, es bajo el consumo. Pero un abanito o un paquete por un día. Paquete. No, boludo. 6 meses. Paquete por día. Pero si después va y te clavas 3 flanes en rondas. Sí, no sé si yo sí, eso. Pero regularmente. Yo me como, me clavo un paquete por día. Buen lo que plan, pasa que. Si no, la variante son dos titas cuando no hay abanitos. Claro. Llegó. Es el hombre de harinas. Sí, igual en Qatar llegaron. Para el mundial de clubes. Aparte, ¿te acordás de Qatar? ¿Cómo en Qatar, encantaste en Qatar, amigo? En Qatar tenía un enviado. Es realmente que me trajo. Increíble. ¿Cómo te pones con los abanitos? Es mi pasión. Y con, sí. Lo, y con las talitas no, también. Con, sí, sí, y con esos alimentos. Porque saca un costado. El otro día le manoteé. No, bueno, 2 titas para los chicos, creo. No, Alfred, yo me llevo. Bueno, sí, igual sí, pero dejé, era mirá lo malo, compañero, que yo, porque te dejé 2 millones de cosas. ¿Qué? Después, no, no, pero no, te, no la rodees. No, no, la, ni una tita, ni una tita, las titas lamentablemente. Pero le dejo 1 millón de productos. Pero no, no vale si vos das lo que no querés. No, la tita no te la puedo dar. Yo te adoro, sos un colegiador. Yo los adoro a todos. Por eso te digo, sacás un costado tuyo que no es porque habitual. Sos, él es generoso y no, pero es que pero por ese... ahí no se consigue, boludo. Saca con todo periodista deportivo, sí. Con el Bitcoin todo lo tiene en la cancha entero, sí. Si te quedas en una isla, te quedaste varado en una isla, sí. Estás perdido naufragando, sí. Y te dan 3 objetos para elegir, sí. Y te dicen, o sea, tenés 3 suministros que puedes tener que son libres, ilimitados. Elegís entra, un chocolate entra seguro. Un chocolate con leche, sí. Con leche. Puede ser, tres, y puede ser la tita, el abanito o un chocolate. Una harinita tiene que estar fija también, sí, para el resto de la vida. Grisines para, ilimitado. Y grisines también. Y una bebida de formato cola. Agua. No. No, una, agua no. Va a haber, agua vamos a conseguir. No, pero si no podés tomar el agua del mar. Y si no, la otra no, variante también. Todo. Un coco, un coco cannabis, sí. Cannabis cap para sobrevivir, Mauricio, para llegar a cannabis cap juega, ¿no? No, el suministro alimenticio, claro. Se te va, que me sí. Es ilimitado, dicen. Sí. ¿Cómo te gustan tanto los grisines, boludo? Que es simplemente agua, harina y sal. Y bueno, por esa misma razón, no, supuestamente no es tan dañino. Ayer, ahora, comerte un paquete por día te mata. Ayer terminamos de hacer el programa. Ayer me llegó un paquetito a la gente. Y yo salgo y le digo a... Estábamos con Gastón Edul y le digo, vamos a comer.
había sushi. Y Germán me saca una telita y me ofrece. ¿Sí? Digo, se ve esa verga con la cantidad de comida que hay. Le agarraba dos talitas y le usaba de palillo. El día del cóctel de Ameri había unos grisines de altísimo nivel. Y me como 70. La patria sanguchera y atacó Mauro. Fue un papelón. La panera de Roldán es tope, digamos. Ese día llegamos con hambre, ¿no? Nosotros tres. Y fue duro porque encima había una luz rara. Sí. La luz de Ameri. Claro. Y no se veían los objetos, entonces te mataba. Se manoteaba a morir. Comían servilleta los muchachos. Pensaban que era jamón crudo. Estaba rojo, pensaban que era jamón crudo. No pasaba la comida. Estaba en la boca directamente. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Ay, boludo. Ese día estuvo bueno también la comida. ¿Cuál es tu comida favorita, Alfredo? El asado. ¿Tuya? No sé. Yo le pongo la milanesa. Esa un puré me podés decir el asado. Claro, vamos el a prohibir. Es el ritual, estás claro. Hablando de la situación. Muy bien, Mauro. El vamos a prohibir. Habla de la situación. A mí él me preguntó cuál es mi comida favorita y yo voy a elegir. Él no quiere que gane clubes argentinos. Me cago en familia. Me cago en tu familia. Pero vos querés elegir tu comida, ahora te vas a preguntar. Vos te estás refiriendo al asado explícitamente, el corte hecho a la parrilla. Asado. ¿Qué corte? ¿Qué carne? El asado. Un vacío, una tira. ¿Son todo lo mismo? Un bife chorizo. Pero perdóname, te lo voy a restringir. No. Odia la entraña. Es el primer aristócrata de Argentina que odia la entraña. Mamá, no le hables de la entraña. No le hables de la entraña. Elegí un corte de carne, una achura y un acompañamiento. Bien, chinchulín. Sí. Achura. Dejate afuera el chorizo. Te voy a chupar los huevos. Dejate afuera el chorizo. ¿El chorizo? Sí. Sobrevalorado. Perfecto. Molleja. Me aburrió. Bien. Demasiado clase alta, demasiado clase alta. Todavía para llegar. Esa aristocracia pura y dura, ¿Proboleta? Proboleta buena. No. Tenés que elegir. Para restringírselo. Bueno, eso, tres cosas. Vamos con chinchulín. Sí. Hoy vacío. ¿Hoy vacío? Sí, hoy vacío. Mira, el ojo de bife. ¿Qué más me estabas dando? Ensalada. Y un acompañamiento. Y creo que las fritas es un buen acompañamiento. Bien. Perfecto. ¿Lucas? ¿Es este tipo? ¿Morcilla? ¿Sabes de lo que habla? No, morcilla. No, papá frito. La morcilla frito. Se come fría, nada más. A mí, mi comida favorita. Buen tópico este, original. Sí. No se habló nunca, aparte. Y no sé. Lo que pasa es que yo tengo la... La restricción del campanazo. No. Me introdujo el campanazo. Es tu campanazo, che. Vamos viendo. Trato de a las 12 terminar, porque si no, el otro día... Hasta las 4. Claro. Cierro a las 12 de la noche y el otro día a las 4 de la tarde. ¿12? Ah, suena tu misma campana, entonces. ¿Te duele la hora final? Nosotros vemos a Luca desesperado. No, desesperado. No, la última hora no. A ver, si vos estás... A ver, estás hace 15 horas sin comer, te sentás, me pones todos esos paquetes de galletita y tengo hambre, te lo voy a estar relegiendo cada segundo. Pero bueno, es también controlar y ganarles, o sea, tener la voluntad de ganarle a eso también. Claro. Porque es como... Está bueno, el ejercicio está, mentalmente está bueno el ejercicio también. El otro día fui con Uruguay. Y el tipo no se movía de la silla. Ahora, yo estaba haciendo tiempo una hora antes. Una hora antes me senté a esperar a que sea una hora y comer un lomito. Dijimos, vamos, recorremos el video. El campanazo en realidad no habilita. No, claro. Pero bueno. Así bueno. Todavía pasarle un chiquito. Porque eso es desesperante. Estar en un lugar, están todos comiendo y te faltan 40 minutos. Lo que pasa es que, pará, es un horario de mierda. Por eso. No, y hoy mi campanazo sonó a las 6 de la tarde. Eso. Porque tu campanazo debería sonar a las 14. Y pero tenés que comer a las 8 de la noche. Y bueno. Y yo no tengo 8 de la noche, quiero salir, como le dijo. ¿Quién había dicho? ¿Centurión? Centurión. Perdóname, mi comida favorita está muy relacionada a quién lo cocina y con qué material. No, pero no, ¡qué chavo! ¡Madre! Y sí, Lu. Cuando comimos todos juntos donde nos llevó Duco en Barcelona. En Madrid. Tenés que elegir una comida. Tenés que comer esto. En ese, en el banco, empanadas. Vamos para cualquier lado, en cualquier lado comer. Mirá que podía hacer, que el menú ofrecía cosas. Mirá, empanadas. Si es un asado de mierda, hace cualquiera empanada. Un asado choto contra
el bocadillo ese de, claro, de ensalada rusa que comíamos en Barcelona. Pero ese es de la Superman Adrián. Y le da el bocadillo. Sí, pero estamos hablando de algo que... De vegan. Y si abrís una lata jardinera y le pones mayonesa, es una poronga. Para mí el ejercicio es... El ejercicio es hacer una estadística diciendo, ok... Si la milanesa me gusta, ¿cómo es la milanesa normalmente en todos los lugares? Claro, ¿cuál es el promedio? El promedio vale. La ensalada rusa de ese lugar es la mejor, sí. Pero chota, la ensalada rusa chota en todos los otros lugares es una reverenda mierda. Bueno, entonces... O sea, está buenísima, pero es, sí, no, pero no compite con una buena milanesa. Claro, sí. Entonces es carne con algo, porque la carne tiene un promedio... Depende de dónde estés. Claro, depende de dónde estés. Es rica la carne. Igual, pará, es tu, el tema, la pregunta es tu preferido. Lo que podés comer todos los días, yo podría comer todos los días milanesa. Ese es el tema. Claro, eso. Y asado no. Bueno, ahí es a donde voy. No, ¿vos crees que yo te diga lo que puedo comer todos los días? Una buena. No, pizza comería todos los días. Sí, guacho. Sí, yo soy team pizza, amigo. Yo podría comer buena, ¿eh? Yo voy a poner una buena pizza y yo te como todos los días pizza. Yo te voy a decir, yo he tenido días cuando ni bien me mudé solo después que estuvimos ahí en la mansión, todo. Que comía. Se ríe, Lupe, che. Jueves cenaba pizza, la pizza que quedaba la desayunaba. Almorzaba pizza, cenaba pizza, la pizza que quedaba la desayunaba. Pará, y yo una vez lo vi a mi tío Adrián, que le mando un beso, que estaba viendo el programa, me amenazó, me dijo que los fuegos artificiales no son de viejo, que soy un boludo. Un día estoy desayunando y lo veo a mi tío que la pizza fría el día anterior, mientras estábamos desayunando, la agarra así, tuque adentro del café con leche. ¡No! ¡Tío! Y yo lo miro, pará, y yo lo miro y le digo, ¿qué haces? Y me dice, probá, boludo. Mojo la pizza y... Es otro día. Es para eso. La pizza fría al otro día, en el café con leche. Es una locura, boludo. ¿En serio? No, no, perdón, pero no. Sí, boludo, pero no lo probaste, Germán. No lo probaste. Como si fuese la media luna, boludo. Déjame decirte que... Es una locura. Por eso hay que hacerlo del campanazo, boludo. No, es esperante. Me han dicho de Jairo, una pizza de café con leche. Me han dicho de Diego. Está dispuesto a todo. Es caro, boludo. Me han dicho... Mira, ahí está. No, ¡esa! No, claro, sí, pero boludo, con mate sí es una combinación, ¿no? Pizza sí, con mate. Pizza fría con mate. Boludo. No, esto además debe ser una diarrea inmediata. No, bueno, no estamos hablando café con leche. Aparte, mirá lo que es el café, el color. No, 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 y la pizza, el color de esa pizza. Dicen que Diego las comía enteras a veces. Que ¿sí? iba a la heladera, la agarraba entera, la doblaba y Medio calzón. Bueno, las de Estados Unidos que son pizza. Eso tiene la pizza. Tiene tantas categorías la pizza en sí misma que cada pizza es un nuevo mundo. Claro, sí. Entonces, si puedes agrupar todas las pizzas y te vas comiendo, un día te comes una de molde, un día una italiana, una neoyorquina, una más casera, una a la ¿cómo se dice? A la piedra. Sí, al molde. ¿Cuál es el sabor no que quieras arriba? La argentinidad, sí. Pero yo realmente, por los pocos países que conozco, incluso Italia, que dicen, la pizza de Italia, para mí nosotros le dimos una vuelta y tenemos la mejor pizza. Sin duda, hay algo... concepto le dimos una vuelta. Pero es verdad, boludo, porque la hacemos más gruesa. Y el la queso. Piedra, la piedra. Buena pizza, la piedra argentina, con buena mozzarella, es toque, igual, boludo. Vamos acá, no lo quiero dejar pegado, pero la única pizza la de Capital. No, la, no, la, ahí no me atrevo. No, no, ya no, no me atrevo. ¿Qué dice ¿cómo? El tipo? Yo apoyo, ¿eh? Sí, boludo. No, a ver, no, es momento de que se acepte la superioridad del porteño, boludo. No, eso sí, boludo. Pero si hay unos arenas cerrados. Punto de la muerte. Me ves una, me ves una. Me maté por vos. Yo me inmolo, pero. Me inmolo por el boludo. Tiene la metralleta del voto de con la policía. Ay, en viajes, ¿qué es la comida que más pedís, Mauro? En viajes... En situación de hotel, en lo que sea. Ejecuto mucho porque no, en los hoteles hay algo que en los hoteles no falla, que es el salmón. No sé si el salmón es que lo traen solo de Noruega o algún lugar más, que siempre es como más o menos estándar piola. Entonces, donde te lo pedís está bueno. Bien. Me gusta mucho comer carne. O sea, yo cuando estoy así, que estoy yendo a un show o algo, trato de comer carne porque es... lo que mejor digiero, me da energía, bien. Lo que mejor tengo calculado. Pero hay lugares que te comes la carne y es un pedazo de zapatilla. Claro. Sí. Por ejemplo, en España, la carne roja, a menos que vayas a un lugar especial de carne roja, ellos tienen buen cerdo. Pero la carne roja en España generalmente no es buena, es muy difícil. El argentino está acostumbrado a comer buena carne en cualquier lado. Claro, sí, y después cuando viajas para en Londres te querés matar. En Londres, no, si querés comer más o menos bien...
digno te tenés que gastar 200 libras. Es una verga, es una verga la comida. No tienen comida propia. No tienen nada propia. Fish and chips. Pero fish and chips es un permanente, boludo. Es un filé a romana, boludo. ¿Te acordás Qatar? No, no llegaba la carne, lugares. No llegaba la carne. O sea, la que había camello. Era camello. Igual era rico, unos bifitos que nos comimos también. Lo que pasa es que vos no sabías lo que estabas comiendo. Comíamos en tilla y fray. Y era más, comíamos más casero. Y después comíamos mucha pasta, ¿te acordás? Sí, la pisita mía. Y la pisita. La pisita madrugada. Eso tiene la pizza argentina, que la pizza casera promedio es muy buena. Toda la gente en su casa sabe hacer pizza y toda la pizza casera es buena, boludo. Totalmente. Robert, ¿vos seguís con la sucia? Por supuesto, querido, me aguanto. De coaching. Sigo con la sucia. ¿Vos sabés que de verdad hoy, ya se te nota que está más flaco? Y hoy sí me decís. En los sombreritos. Claro, a mí la carne me gusta, pero vengo de 3 meses de pura carne. Entonces te voy a elegir la pizza. Volviendo al tópico, ¿no? Sí. Voy a elegir la pizza todo el tiempo. Pero, pará, porque ahora cuando vuelva. No, porque vos me decís cuál es tu comida preferida y hoy. De hecho, te digo, extraño tanto la harina que te digo la pizza. Igual podría comer pizza todos los días. 19 de diciembre a la noche, vas a cenar pizza. Lo tenemos que festejar en el Banchero, boludo. En Banchero. ¿Te acordás que íbamos a Banchero? No, para mí, yo voy a ir a Santa Lucía. Con Robert, ¿te acordás? Casero. Cantidad de noche con esa esquina, boludo. Sí. ¿Y se clavaban una pizza cada uno? Sí. Pasa de por porción, Banchero. Una vez Robert me dijo, te voy a hacer probar la mejor pizza del mundo. Banchero, y vamos era Banchero. Una esquina en Lanús que no era. Era el Robert, Robert Lama, como el capitán del espacio del Fajor. Pizza Coco, todo provolone. Te explico, Pizza Coco, la de provolone, te da provolone cortado en cubito. Semi derretidos. No, y arriba era tiradito. No, no sabés lo que es. Este, porque es un pajero. Yo creo que todos tenemos un amor de esos que defendemos porque es algo que nos gusta a nosotros, pero sabemos que es una mierda. Claro. ¿Dónde está el límite? A los lugares donde fuiste feliz. Igual yo digo la verdad, para mí la mejor pizza, y esto no es porque tengo amor al coso, porque no, casero, a mí me chupa tres huevos porque viví un año. Pero vivía a la vuelta de la pizzería Santa Lucía, se lo recomiendo, no es chivo, no me pagan. Si me quieren mandar una al 20, estaría bien. La mejor pizza de la historia de la humanidad. Más que Guerrín, Guerrín realmente es muy buena. Le rompe el orto. ¿Cómo? Guerrín es ahí atrás de... Te voy a decir una cosa, no creo que venga Guerrín. Está buena, la del Imperio. ¿Cuál es la que está en Álvarez Thomas? Que pasamos, está siempre hasta las bolas, la meseta. Buena. Sí. La guitarrita buena también. Ahora, una pregunta. El cuartito. A ver, los ingredientes de la pizza. Los inmortales. ¿Dónde está el límite? ¿Se le puede poner cualquier cosa a la pizza? Al contrario. O hay que respetar. Cuando el límite es cuando te transformás en Estados Unidos. El límite o si es le pones una mucho pizza de yankee. O te transformás en un yankee. Es como con todas las comidas. ¿Es una pizza o una pija? ¿Sabés dónde está? No. Cuando vos le pones a la pizza. Carne. Pollo rebozado. Sí, totalmente. Salchicha. Salchicha. Chocolate. Estoy con ese tipo. Cuando aparece pollo rebozado, camarones rebozados. No. ¿Y la empanada, entonces la empanada de hamburguesa con cheddar? ¿Es lo mismo? Lo que pasa es que con la empanada pasó que, como teníamos 4 o 5 clases, necesitábamos un poco más, pero se fue como todo, le dieron la vuelta y hoy ya hay empanada de cualquier cosa. Y esa es una chanchada. Y ahí la pifiaron. Es una chanchada. Es la pornografía de la. Ya se me la pido. Que exactamente, la obscenidad. Es una chanchada. 4 boots. Que la empanada. La empanada. 4 boots. No hay nadie que pueda tolerar 4 empanadas de hamburguesa, ponele. No, te morís, boludo. Podés comerte una, un picotín. Bueno, igual es cierto que podés comer empanadas y es rico. Sí. Pero. 4 boots. ¿Cuánto es el récord de empanadas ingeridas? Para ustedes. Por ustedes. ¿Caseras? Eso estaba por preguntar. Las caseras. Yo me he comido una docena de las que hacía mi vieja. Sí. 12, ¿vos también? Una Roberto, docena. Son medio vacitas, sí. Le voy a tirar un centro que a la provincia ahora, cuando fuimos a Tucumán. No, comí 105. Oh. Estaba pensando ese día, Robert. Eran así, una vez fuimos más chiquitita. A Tucumán con no Robert, se puede creer, boludo. A un lugar donde había un señor cantando folclore y traían... No sabés, boludo. De unas... Claro. Empanadas así, y creo realmente, sin exagerar, que debo haber comido 20. Sí. Pero una jugosa, la carne sabrosa. La evolución de la empanada, pero con riesgo de vida, es la frita. Sí. ¿No? Sí, está bien hecha. No, igual te pega. La empanada frita con carne de asado de ayer. Ah, bueno. ¿Va? Pero es una bomba también. ¿Cómo?
No quiero ni decirlo. No, pero se siente el gusto asado, boludo. Y frita. Che. Ah, pará no. Que el, Duco, escuchá, tengo una duda que tiene el, acá el plantel y el chat está con esta pregunta hace mucho. ¿Tangan chat? Desde que empezó el programa. Emilia, ¿lo conoce a Germán? Sí, lo conoce a Germán. Si lo ves, si lo ves, lo conoce a Germán. ¿Sabés por qué nace la pregunta? Lo conoce a Germán, sabe quién es él. Le puede pasar que tal vez se confunda. Ahí va, Maurito, ahí va. Ahí va, Maurito, ahí va. Es una realidad, es una realidad, no voy a mentir, también con la cantidad de gente que ve todo. Nos cruzamos una vez que fuimos a comer ahí, pero lo han visto. Tranquilamente le puedes decir ahora a Alfred, ¿no? ¿Eh? Le puede decir ahora a Alfred yo tranquilamente. Creo que no, sabe, ni se la juega. Yo creo que hola. No, yo creo que sabe quién es Vedder también por lo del intrépido, todo y toda la historieta. Sí, hasta ahí, hasta ahí. Pero puede pasar que lo cruza Alfred y por ahí le dice hola Vedder. No. Yo te explico el contexto. Te explico, perdón, ¿puedo explicar el contexto? Sí, lo mismo. Por ahí, pará. ¿Puedo por ahí el ella contexto? Sabe y después me va a apuñalar y yo te, que puede, también es muy factible que ella se acuerde totalmente y yo estoy dando por hecho que no. El día que vamos al evento de la Generación Dorada, que estaba Emilia atrás nuestro, Lucas saluda, ella devuelve el saludo y atrás estaba yo, que no sabía si saludar o no. Lucas decía que yo te iba a saludar y yo digo, mirá, no me conoce, no puedo saber que no me conoce. Entonces yo no podía desde atrás. Emilia. Y de hecho, ¿no ella ves? Después se fue y me dijo a la pasada: ¿quién es el viejo? ¿Quién es el jorobadito ahí del fondo? ¿Quién es? ¿Es el viejo Alfred ese? ¿Por qué no me saluda Alfred? ¡El viejo Alfred! Bueno, tuve razón, mi teoría se sostuvo, boludo. Tuviste razón, sí, boludo. Tenía razón. Dure igual, duele. Porque él. A confirmar, él está suponiendo voy a preguntar, eso. Voy a preguntar sin traer a colación la charla. Se va a hacer la boluda, claro, no. Claro, está bien, ahora si lo ves, se va a hacer la boluda. Brahma hizo una movida en Barrio Chino regalando entradas. ¿Para qué? Para Buenos Aires Trap. Upa, y tenemos un video para verlo. A ver. Brahma. Acelero, yo voy sin freno. Tú me llamas y nos vemos. Si es que quieres problemas, tú eres mi nena. Yeah. Acelero, yo voy sin freno. Tú me llamas y nos vemos. Si es que quieres problemas, tú eres mi nena. Yeah. Acelero, yo voy sin freno. Ahí teníamos. ¿Querés saber qué es cine? Que falta demasiado poco para el Buenos Aires Trap. Que en la previa del festival Brahma salió a la calle para ir manejando. Que Brahma y el Buenos Aires Trap hicieron el mejor fit y sortean entradas para el mejor festival del movimiento argentino. Que te podés tomar una birrita en el patio bramero escuchando a tus artistas favoritos. Y que si todavía no tenés entrada podés participar del sorteo de www.brahma.com.ar. Falta muy poco y la manija es muchísima. Mirá acá, tenemos la lata. Brahma, mirá. La lata. El QR de Brahma. Y te, o sea, esa situación vuelve a suceder y se pueden ganar entradas. Así es. Sí, parece que sí, chico. Así parece. Hay que ponerle. Emociona a la gente. Sí, boludo, tremenda. Bien, ¿eh? Muy bien. Va a haber mucha gente. Tremendo. El otro día vi un clip donde te enterás que cerrás. Sí. ¿Cuál? No lo vi, boludo. Estábamos haciendo una como una campaña de Samsung ahí. Estábamos con Sofi Martínez. Damos un saludo y justo a la gente. Le mandamos un besito a la gente de Samsung. Le mandamos un abrazo. Aprovechate el tiempo. Le mandamos un beso a la gente de Samsung y estábamos sentados. Y yo, la verdad, Samsung. Estaba el contador, Flasher. Nada, y la verdad, pensé que había alguien después. Está todo bien, somos amigos. Que nos llevan bien. Pensé que tocaba alguien después que cerraba, pero me dijeron que la fiesta picheo, así que si se quieren quedar bailando, peleando bien, ahí. Listo. Termina el show del Duco y ponemos unos buenos temucos. El sábado es el tuyo. El mío es el sábado, el día que se puede joder más, porque domingo para un lunes no, es hay verdad, que ir a trabajar. Exactamente. Todo a trabajar. Va a estar bueno. A mí me mandó un mensaje Emma, me dijo, vamos con la remera del Duco los dos, así que vamos a ir con bien, la remera. ¿En serio? Del Duco. Tiene la misma remera. Y vamos a ir. Pará, ¿vos querías entrada? Decirle que vaya a Brahma y.
Pero es para Fiorelita. Claro. Decirle que vaya a Brahma como la gente de a pie. Yo le voy a mandar un mensaje y que le vaya. ¿Cuánta querés? No, pero Brahma. Brahma lo hace posible igual, Duco. Tranquilo que Brahma lo hace posible. Escuchá, Duco. Brahma lo hace posible, boludo. Pero Fiorella se mete en Brahma y lo hace posible. Ahí está. Olvídate. Ya está. ¡Barrida! Después de un chivo regiamente ejecutado, Robert baila dichoso. Ese es cuando comía harina, ¿no? Sí, boludo. Ese cuando todavía podía comer su pizza de coco. No existía la sucia en ese momento. Qué feliz yo estaba. Ahí tenía una cantidad de harina en sangre. Robert, ¿tenés nostalgia de comer? Sí, boludo. Yo lo único que necesito es comer harina, nada más. Robert, ¿esto te lo hicieron en un sparring? Me pegaron, sí. Te tocaron. ¿Pero te pegaron en un sparring o en la vía pública? Es difícil pegarme la cara a mí, ¿eh? Pero te enganchó uno. Enganchó. ¿Cómo le habrá quedado la mano al otro? Sí, me... Nada, mentira, me corté afeitando. Me afeité y me corté. Es verdad. ¿Cómo te se...? Ah, te vienen a sacar las cosas. Recién estaba... guarda. Está estudiante perdiendo con Racing. Sí, le metieron un gol malo. Pasa ese hijo tan bajo que no se escuchó. ¡Gol! Y estaba el gol. Cantaron que... recién te salvé, me debías una, boludo. Sí, malo, boludo. ¡Qué forro, boludo! Mauro está entrando la dinámica de la agresividad del grupo, que es la más oscura. Característica de esta mesa. Bueno, estaba mostrando al Turco García en la cancha. ¿En serio? Sí, estaba ahí en Racing. Que pelea el 19, obviamente pelea con el papá de Brunenger, con el ruso, el turco versus el ruso. Tienen que hacer las predicciones de la mesa de paren la mano. Sí, todos anotan en una hojita y anotan quién va a ganar, quién va a perder. En todo secreto decís. Claro, okay. Y tienen que apostar algo entre todos ustedes, y al que gana los demás se lo regalan o se lo me compran, gusta, o lo invitan. Me gusta. ¿Qué premio puede ser? Que más pega. No sé, yo le vamos con algo fuerte. Eléctrica, este no me quiso pagar. Me compré una vez. Vamos con algo fuerte. Se me trata de rata porque no gasté 500 mil pesos en una aspiradora eléctrica para eso. O sea, yo le pedí fuegos artificiales de pichulito. Sí, no. Hay dos tortitas así que tiran. Sí, tenía que ir al lado de Joaquín ayer. Sí, boludo. Ay, no, boludo, no, no es mala esa porque en secreto es mejor porque Robert se enoja. ¿Qué? Que apuesta. A vos no te gustan las predicciones. No, yo no voy a predecir, se dice. Sí. Por una cuestión de compañerismo, porque hay gente, después se enojan, entonces, y con razón. No, no, pero no digo que sea secreto. No digo que sea abierto al público. Pues entre ustedes. Entre nosotros ustedes, para ustedes. Y el viernes 20, que terminamos el programa, mostramos. Tiki, tiki, el que ganó. Obvio. Claramente la pelea de Robert no cuenta. Se lleva porque él puede manipular su elección. Pero es verdad. Él puede decir, bueno, lo gana en la tercera. El chon se dejaba perder. Se dejaba perder. Para solo pasó de 5 personas. No, para ganar su aspiradora eléctrica, boludo. ¿Hablaste con alguno de los peleadores, Robert, por privado? Con Seco. Con Luken. ¿Cómo vienen? Bien, el otro día lo vi a Luken con Maravilla, se la banca. Sí, estaba jodido la mano, Luken. Sí, pero sí vi. Pero es un animalito, ¿viste? Es un animalito el pibe. Sí, están todos muy metidos. Y el Momo subió una foto hoy. Está todo, arribando a su prime. Está chilindrina. Al Momo. Está chilindrina, boludo. Qué buen consejo. Pasa que ya es imposible de explicarle a alguien. Sí, sí. Estoy chilindrina. Estoy chilindrina. No, no, no. Está todo lo lado. Y con 41 años presentarse. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Chilindrina total. Y clina, más clean. Sí, también clean, También clean. Soy bastante fan de estas historias de Momo. De Momo. Son características. Es su firma. Sí. Son como la del muchacho... Diciendo boba. Boba, boba. Bueno, Mike también, el otro día subió. ¿La vieron la historia de Mike? Sí, Mike, la pusimos. La vimos. También está. Está torazo, boludo. Es la que cambiaron más físicamente los dos respecto al cara a cara. Para mí se van a pegar cara una cara no está, porque Mike estaba normalito. Normalito en el cara a cara. Y ahora está... Ah, no vi de Mike. Sí, lo vimos, boludo. Ah, lo mostraron acá el otro día. O sea, Astelería Palermo me está haciendo un traje como Conor McGregor. Sí, entró. Como, ¿viste el de Conor McGregor? Para el pesaje. Para el pesaje. Sí. Voy a entrar así. ¿En serio? Siempre me van a cara a tus padres. Estimado boludo. Le tengo que decir que no. No, tenés que decir que sí. Escuchá, ey.
Mantener la postura. Sí, claro, bancala, convicción, boludo. Convicción. Seguridad, boludo. Convicción. Fuerza de acá. A ver, yo me mato si yo voy a perder, amigo. No, amigo, no pasa nada. Yo acá con los pies ya tenemos un plan B. ¿Cuál es? Sí, nada, cortamos todo, desenchufamos todo. Yo tengo los contactos de los muchachos de Vélez, le dije a Lucho. De nuevo, Lugo. Si pasa algo, Lucho, vos avisás, pum, apagamos las luces, todo. Yo no puedo perder de nuevo, amigo. Ah, ¿sabés qué tenés que hacer? La de Ben Whittaker te tenés que hacer. ¿Cuál es? Te tirás fuera de la. Ah, esa es buena, ¿eh? Te tirás fuera y decimos, Robert se quebró. La de Ben Whittaker, el boxeador ese, viste, el que se movía, esquivaba todo. Sí. Estaba medio, venía ahí la pelea medio complicada y se tiró fuera del ring. ¿En serio? Se tiró fuera del ring, de quizá no sé si el tobillo, ¿qué? Y le dieron la pelea como que no la perdió. ¿Y qué hace Robertito? ¿Se tira? Nah, ¿cómo se va a tirar Roberto? Tiene que ganar, boludo. ¿Sí? Tiene que ganar. Va a ganar, Roberto, va a ganar. Pero tenés que ganar sí o sí. Confía, Robby, confía y salí. ¿Por qué no vas a ganar? Porque no sé. Me llegó una data. ¿Estás entrenando? Me llegó una data del contrincante. No. ¿Qué? Va a caer enfierrado. ¿Dato Toribio? Va a llevar una granada. Me llegó una data del contrincante. Una granada sin seguro en el bolsillo. Mañana me reúno con tu contrincante, Robert. Opa. Mira vos, ¿qué tenés que hablar con ese vos? Tenés que hablar. Carajo, tenés que hablar vos. Con eso de enfrente que me tiraron para abajo, de verdad. La yunta de enfrente. Joaquín, quiero que le cuentes a la gente. Ayer cuando Contale. Te dejamos en tu casa, sí. Joaquín me cuenta una nueva mitología de los hermanos Doreger, que son a ver. Los personajes que yo quiero conocer el año que viene. Me parece increíble a ver, todo a lo ver, que a se ver, cuenta. Y él tiene una... Hace un juego con uno de los Doreger, su más amigo, que ¿cómo es? Con Juan... es demasiado ridículo, boludo. Yo no sabía que tenía que encontrar acá. ¿Cómo juegan, Es un, no, es un juego que nació en la adolescencia y todavía se sigue haciendo, que es en una situación en la que estamos juntos, en una, solos en una charla. Hay momentos de silencio y entramos en una dinámica solos, como de solos. Mímica. Yo lo sé todo el juego. Sí, ¡gol! ¡Bien! ¡Nudo! Entramos con una situación de mímica en el que perdón, hay una pelota imaginaria y los dos tenemos que hacer como en cámara lenta. Escuché esto, dos personas solas. La pelota y es como un intento de cabeceo y en el cabeceo chocan las dos cabezas y la gracia del juego está en qué bien se representa la pérdida sangre. De conocimiento. Ah. Es, como, es directamente el desmayo. Totalmente drogado. Vos solo con una persona, de repente se hace un tramo de no de hablar. Silencio en la reunión y de dos. Y tira la pelota al aire. No, es que lo puedo. ¿Te animás? No, ¿no? Sí, no sé. Pero para, ¿qué haces? No, pero eso aguanta más. Es como que vas a cabecear una pelota y en el momento de cabecear. Es como que te perdés el conocimiento. No, locura total. Pará que preparamos el plano. Vamos a pelear la pelota. Es como que viene una pelota y saltamos. No se van a cabecear, boludo. Fortísimo. Espectacular actuación de Mauro López. ¿Y quién evalúa? ¿Y quién evalúa? Espectacular. Es el toque y la cosa es cuanto mejor sea la interpretación de... Si están los dos desmayándose, ¿cómo sabes que está haciendo el otro? Porque es en una reunión de dos. Si vos te estás desmayando, ¿cómo sabes que está haciendo el otro? Es que hay un momento que lo ves un poquitito y hay otra que es de uno solo, que es para ver que es una variedad alternativa de esto, que es una especie de pelea que uno le va a pegar una piña al otro. Claro. El otro le bloquea la piña y el juego está en el flameo de la fractura del brazo. Entonces es así, mira, abajo lo hago como tiene, vos me tenés que bloquear despacio. No, boludo, pero estás mal. Excelente, Joaquín. Excelente. Le estamos haciendo un mal a Joaquín, ¿eh? Sí, Joaquín está loco, muchacho. Porque se le festeja la drogadicción directamente. Pero pará, lo que excede. Puede haber sucedido en este instante es que los Doreger en la casa dijeron, ¿está Duki jugando? Por favor, no me lo vas a creer, hermano, pero está Duki jugando al cabezazo. Llegó nuestro juego. Los hermanos Doreger, ¿eh? Podemos quitar a los hermanos Doreger. Los tenemos que traer los dos. Pero ellos lo tiran y lo hacen.
Es que no se tira, realmente estamos ahí en un momento de silencio. Aparece. Y uno mira para arriba y el niño viene. Y viene está viniendo la pelota. Es así. Para, ¿y cuál es la reacción? Uno hace este gesto de como que va a, que se va a elevar, y el otro sabe que es eso. ¿Cuál es la reacción del resto? Con lucha de codazos también. ¿Cuál es la reacción de Tamara? No, los que están no, en. ¿Sabes? Eso solo. Las solas porque, claro, porque a Juan le da mucha vergüenza. A mí yo lo haría, pero bueno, listo. No, pero es solo. Bueno, estamos los dos solos. Es verdad, sí. Existen los hermanos Dore, bueno, realmente. Sí, sí, lo sé, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero no, parece que. Me acordé del meme ese del cuarto. Y ese es hermano Dore. Sí, es ese. Robert, se está gestando lo que sucedió con Ricky Blanco. Sí. Pablo Kenny nos contaba las andanzas de Ricky Blanco. No sabe lo que es, cómo saca es, no sabe qué. Y era cuando venga Ricky Blanco, cuando venga. Y cuando vengan los Dore, va a ser increíble. Yo creo que tenemos que ser jurados de este juego y tenemos que decidir puntuar. ¿Quién, claro, quién es ahora recién Mauro muy bien, muy bueno, muy bien, bien. No llegó al no llegamos a tocar, claro, pero se concentré demasiado en el desmayo, en el desmayo, sí. Exacto, bueno, ahí es no es una falla del juego, él es el profesional del juego, está esperando el contacto porque yo viste que lo hice más tarde. Para los Dore también son de los otros juegos. Lo de claro, uno de ellos es un creador de juegos. Es una persona que es nivel de. El mejor creador de juegos que conozco. ¿Pero lo lleva a la realidad? Sí, no, algunos ahora, juegos escuchá, llevamos. Ahora que acabo de jugar, sí o sí está patentando la marca. Sí, la sí, boludo. Es increíble. Ayer me contaban que hay uno de los juegos donde se hacen pasar vergüenza a los Dore, un Dore era el otro. Y el otro le pone puntaje, ¿entendés? Es un juego de ellos que ellos lo tenían de chicos. Entonces está uno normal y el otro viene y le hace un gesto o algo físico que al otro le dé bronca y vergüenza ajena, pero lo hace lo más exagerado que pueda. Y la resolución es que el otro le pone puntaje de cuánta vergüenza ajena. Hay una yo he visto situaciones que uno le hace... No, y le dicen silencio y dicen 7. Y después cambian. No, hay una persona tentada. No, son genios sí, incomprendidos. Son Bill and Ted. Son genios incomprendidos. Pará, dos años. ¿Vos los frecuentás a los Dore? No, yo los he visto, incluso nunca los vi juntos, por separado. ¿Sí? Ah. No existen. Él los crea en su cabeza. Che, no, para el último programa, Padre en la Mano, ¿pueden venir los hermanos Dore? Sí, increíble, loco. Hay que comenzarlo a jugar. Tendría que Julián ser. Viene seguro el otro. Hay uno que es muy tímido. Más vergonzoso. Hay uno que le da. El que juega esto se muere de vergüenza. De hecho, ahora no sé no, si no, que en un momento, así que estén en la mesa y hagan. Que hagan. Aparte, sería increíble ver el momento en el que todos están hablando y de repente. Vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar a Sana haciendo Esencia. Ahora venimos con más para el mundo. Programa de streaming se lo lleva Par en la Mano. Dícese del mejor programa de streaming 2023. ¡Pare la mano! Picantito avala por Porterix. Venimos acá mientras despedimos a Joaquín. ¿De quién? No estamos despidiendo por lo de los hermanos Doreger. No es a pedido de los Doreger. ¿Qué se lleva? Y lo que le trajo Duco, boludo. Gracias, Joaquín. Se va a ver al Millo. Se va al Millo que juega en San Lorenzo ahora. Ah, buen match, ¿eh? Sí, buen partido. Mientras... Buen partido para... Qué lindo cuando sabes que llegas a tu casa y hay un buen partido, boludo. Y ahora el estudiante va ganando, Alfredo. 3-2. Sin embargo, llegas a tu casa... ¿Qué? ¿Y qué? ¿Ponés un recital de los Beatles, vos? Ahí está. No, esa discusión no puede seguir. Encima, mirá, me tira el palito, Vos se lo dijiste a Costas ayer, ¿eh? Es difícil volver de toda la fiesta a jugar de local, ¿eh? ¿Qué va este hombre? ¿Qué hace? No ¿qué sé, hace? No ¿qué sé, hace? Pero ya es mucho. Ah, ¿eh? ok, Joaquín. ¿Qué hace? Cargando. Literalmente loco. Cargando. Dóblame el celular, Flaco. ¿Qué hace, Joaquín? Me está llevando mi celular. ¿Qué hace, Joaquín, robando el fono al Duco? Ay, Dios. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ayer. Ah, la radio, llegó la radio. De Joaquito. Ayer vivimos momentos de baile por tercera vez en el año. Duco se encuentra en una pista de baile. Sí, sí. Y moviendo las caderas. No, te diría que cada vez más desenvueltos, ¿eh? En un momento te acostumbras, en un momento no, te se conoce aparte. Pero ya tiramos unos pasos. Yo lo vi a Luquitas
Lo hicimos ser parte de la fiesta dos noches seguidas, verdad, en México. Es verdad, vos tenés cuatro noches ya este año. Lo hicimos salir un día que aparte era un boliche de techo bajito, rarísimo. Era chiquito, la entrada era como un falso estacionamiento. En un momento pasaban con las bengalas y las botellas y le pegaba al techo y yo me agarraba la cabeza. Y por allá la veo. Nicky Nicole paró en una punta con el champán, en la otra punta el Luis así y en el medio el streamer, All Nighter. Así. Estaba así. Y dije, ¿cuánto me quiere este tipazo que está sentado acá? ¿Cuánto sí, me quiere? Boludo, ¿tú y en un momento tomó un poco de champán. Sí. Sí, no, él este viaje este año. Sí, sí. Este año se bebió más que nunca. Sí, sí. Boludo, sí, tomé un champán ese que tiene. Tiene colores. Ah, que tiene brillito. En la. Sí. No, metí. Este año es mi año más salidor desde el 2000. Y bebiendo también. Pasa porque estuviste. Sí, pero yo soy bebedor. Sí. En los años anteriores no te había visto bebedor. Se compró un coñac. Este año arrancó la UCA del whisky. Yo bebo, boludo. Aparte en ese boliche no había VIP. Y estaban todos ahí nomás. Pasa que eran todos VIP. No sé. Claro, claro. No sé. Ellos son. Yo no vi al vendedor. Pará, y al otro día tuvimos de la fiesta Carlitos Slim. Y al otro día de la fiesta Carlitos Slim. Nos vino a abrir el. Ah, sí, vino, contó. Fiesta premium. Carlitos. Nos vinieron a traer las entradas, nos recibieron. Nos dio los entramos cositos. Con Luquita. ¿Quién? Tranquilo. Avisa, no sabés cómo lo saludaba. El de Shark Tanks lo saludó a Visa, lo saludaban todos. Visa terrible, yo no lo puedo creer, boludo. ¿Qué? Yo lo veo a veces. Y es que es muy Carlitos loco, Finis. Porque yo lo conozco a Gonza y es como un nene, re tranquilo, todo. Pero él tiene como un aura cuando está en esos lugares y todo, que de repente, no sé, como que muta y parece un empresario multimega millonario. Sí, se mueve bien, ¿no? En esos lugares. Es pone como una postura de repente seria, ¿viste? Y tiene como una forma de ser, de, no sé, como muy... Aura, como dicen como los dicen los chicos. Aura. Dicen los pibes. O lo que tiene acá el compa Robert, Laura. Laura. ¿Qué pasa? Uy, no, se fue. ¿Sabes qué pasa, no? ¿Te querés ir? ¿Te querés ir? Ya son 8:30. ¿Te querés ir? Pará, Robert. Llega un momento donde termina. No queda nadie, ¿eh? Es el primer Favorito, no queda es nadie. El primer problema que tiene a Luki. Sí. Y dice, bueno, vamos. Ya son 8:30. ¿Sabes lo que remete el programa todos los días? Gol de tirante, Robby. 4-2. Ya está. No, pero vos sos un saludo. Dejá a la gente de Racing tranquila. Y vos lo dijiste ayer, ¿eh? Yo te lo dije. Dijiste a Costa. Mirá que jugar en la cancha. No, me dijo Gustavo. No. Está bien, Gustavo. Yo no sé nada de fútbol y vos sabés todo. El hincha puede ser que quiera, pero el jugador de Racing viene de salir campeón de la Sudamericana. Es lo que dijo él ayer. Te mata la mentalidad. Él lo dijo. Ya está. Que él veía un grupo metido. Claro. Mauro, ¿a qué hora te levantás diariamente? Depende de las actividades del día. Los días que voy a entrenar me despierto a las 9:30. Y después depende de la actividad. Hay días que me despierto más temprano. Pero ya te movés como un adulto. Nunca sí, más sí. Levantarte a mediodía. No, hay días que sí. ¿Ah, sí? Sí, si me lo puedo permitir, me gusta. Porque después pasa que por ahí agarré una noche, me dormí a las 4 o 5 de la mañana viciando ahí como un gordo adicto a los juguitos. ¿Con eso? Claro, y me desperté a las 9 para ir a entrenar. Fui a entrenar con 4 horas encima en ayuno. ¿Y te levantás? Y arrastro el cansancio. Entonces por ahí, un día a la mitad de la semana, me hago el dolobu mal y no aparezco. No aparezco ni a palo. Soy mi propio jefe. ¿Entrenás en tu casa? Entreno básquet, entreno afuera y después pesa y esas cosas hago bastante en mi casa, sí. Bien, ¿con profe? No. ¿Solo? Solo. En básquet sí, con profe y después lo otro hago de... Profe era... Flow Game, le mandamos un besito ahí a Flow Game, a Coco, guacho, una leyenda, boludo. Jugó con nosotros en el partido de la generación de la... ¿Te acuerdas? Tipazo, jugaba increíble. Le tira un caño con Ochín, incluso, ¿te acuerdas? Sí, es verdad. No, re bien. Pero lo de entrenar, ¿lo tenés desde siempre, no? No. Pero ya lo tenés. Hay que a mí siempre me gustó, siempre fui enérgico, me gusta mover, me tengo mucha energía. Y los deportes siempre me gustaron. Pero después hubo un momento de mi vida donde estaba totalmente alejado de la actividad física. Sedentario. Sí, no sedentario. Sí, sedentario, pero siempre activo porque también los shows, claro. ¿Viste? De saltar y estar corriendo y todo, te dejan un resto de cardio considerable. Entonces, siempre dentro de todo estuve bien. No estaba como ahora, que estoy para correr una maratón, buena. Sí, pero cuando vamos a jugar la pelota, es de los que corre hasta el final. ¿Mejor estado físico de tu vida? Sí. Sí. No, ahora es una locura. El otro día jugamos a la pelota. Fui a la mañana al básquet, a la noche fuimos a jugar al fútbol
y terminó el partido y yo estaba corriendo y a las últimas pelotas dejé ir a presionar porque me iban a caer a trompada. Mirá. Claro. Pero ya íbamos, metíamos el gol, sacábamos y yo voy atrás a correrlo, boludo, a volverlo loco. Y encima ahí medio que si corres mucho ganás. Y en el fútbol amateur si corres mucho ganás. Es medio, no. Hoy en día sí. Aparte estaba todo. ¿Cómo juega, Mauro? Tan lindo estaba. Boludo, juega bien la pelota, ¿eh? Le está metiendo. Le está metiendo muy poco. ¿Cómo juega, Mauro? No, no se la chupo, boludo. No, se nota que no jugó mucho la pelota de chico, pero mucho resto físico. ¿Y cuál es tu posición? Criterio, tiene criterio deportivo para elegir qué hacer. Bien. Bien. ¿Cómo te considera vos? Yo nunca le hice al fútbol. No le hice mucho. Y ahora me estoy amigando más y empecé a jugar. Y está bueno. Pasa que como he mirado fútbol, tengo noción del fútbol. Y entonces, por ahí dentro de la cancha, no sé, no voy a agarrar la pelota y tratar de pasarme a tres. Puede ser que soy un displicente, no voy a tratar de mover las patas. Entonces me la pasa Luquita, hago tiempo, trato de volvérsela. Claro, si no tiene la... Si yo veo que no me pueden dar el pase, me acerco para mover las marcas, para desmarcarme. Trato de generar. Bien. Paralelamente, Elite puede estar en el mismo partido parado sobre el balón. Pará, lo de Elite, voy a decir algo. Elite no tiene ningún criterio. Lo de Elite es una locura. Porque de verdad, vos lo estás marcando a veces y no tenés idea lo que va a hacer. Claro, y mueve las piernas. Guacho, empieza a mover las piernas y se pasa así. Personas. Pero como un videojuego, ¿no? El que no él es no sabe lo que va a hacer. Pero tiene el talento de eludir, sí, por lo que dicen ustedes. Tiene el talento de eludir, pero él puede eludir para atrás. Claro. Pará, ese partido él puede que jugamos. Ir para atrás. Eso es lo que pasa. Ese partido que jugamos, llegaba hasta el área, entraba al área, se pasaba uno más y volvía a salir del área. Claro. Y Luquita estaba parado como mirando. Ya la tercera jugada siempre dijo, ya está, me chupo un huevo. Hacé lo que quieras. Así para atrás. Ey, le metió un caño a Zaina que jugaba con él en un momento. A ese salta nivel. Salta encima le hizo un de caño la pelota compañero. De manera literal. Pero, salta. Pero como a lo colo barco en aquel día. Nunca vi eso. Hace es una tipo... mezcla de moverse lento con rápido. Y medio rabonas raras. Todo rabonas raras. Sí, de a poco va cambiando, ahora juega en Bermudas. Pero bien. Bermudas... Porque hace calor. Sí, solo porque hace calor. Pero... No, y ese día tenía una campera de esa tipo... Abierta. Chaqueta de equipo de béisbol, ¿viste? De NFL, qué universitaria. Qué ¿cómo hace? Igual tu deporte es el baloncesto. Sí, es el baloncesto, es el baloncesto. Claramente. Va, bueno, hay otros deportes que no sé si son considerados deporte. A ver. Hoy pusieron a prueba mi velocidad de armado. Espectacular, asombrosa. Segundo, ¿sí? Simplemente segundo. Nunca había visto. Y mirá que Matías Pergolini es un gran armador. Un mueble, ¿no? Un mueble, ¿no? Sí, un mueble. Un mueble de Ikea. Un mueble de Ikea. Muy bien. Pádel metes también a veces. Pádel meto, en el pádel soy paupérrimo. Mi compañero Facu, que le mandamos un beso, es demasiado bueno. Entonces lo que me empezó a pasar es que iba al partido, era el peor de la cancha. Y te perdía. Te sentís en hija de puta. Tenés tres chabones que se están matando y cada vez que te llega bola tirás afuera, ataca. Me iba. Un día le dije, muchacho, todo bien. De verdad, no se pongan mal por mí. Calentas. El problema no es mío. Yo me voy a ir y lo voy a dejar jugar a ustedes como juegan. No se pongan mal por mí, porque el problema soy yo. Y me fui a la reverenda pija y no jugué más. ¿No jugaste más? Nada, no jugué más. Vos te seguís trabando. ¿Tenés momentos donde te trabas o no? A pesar del paso de los años, que te calentás con algo y mantenés terquedad. Sí, en el sentido de... Bueno, me trabo bastante con las cosas en general. Como que soy o blanco o negro, ¿viste? O estoy conectado o me conecto y estoy las 24 horas del día online con eso. Bien. Me acuerdo, la primera vez que jugamos al básquet en el stream ese, te fuiste enojado, ¿te acordás? Sí, boludo. Pero bueno, ahí era un desastre. Y comparado con ahora, realmente hubo un mejor... Sí. Mejoraste muchísimo. Ah, sobre locura. Todo el tiro de... ¿En los juegos también sos así? Robert, que jugó con vos. ¿O que juega más? Más o menos. Pasa que en los juegos... Así. En ese partido no había nada del sentido colectivo. Era un partido para que nos cagamos de risa. Entonces lo único que prevalecía era el sentido individual. Individualmente no hice una poronga, se fue toda la mierda, me voy enojado. Sí, bueno. Cuando estamos jugando juntos, sí. Tenés que mantener el equipo. Claro. Aunque haga todo mal y esté en la peor, voy el a mantener el colectivo. Y vamos a mantener el espíritu del equipo, lo bancamos a los pibes, nos mariconeamos. ¿Cómo está con las redes sociales? Bien, con las redes sociales bien. TikTok nunca le he hecho, la verdad. Nunca me conecté a TikTok, excepto un par de videos que hice, un par de challenges, la concha de la gorra, que gracias a Dios los borré. Pero deben seguir por ahí. Pero medio por obligación. Así que no fue medio por obligación, pero como que decidí autoconvencerme tal vez de que era una buena estrategia para generar más engagement en mi música. Y dije, bueno, me pongo a hacer un poquito de reto, en unos temas comerciales, bien. Hago el challenge de Top 5. Y después cuando lo vi un día me desperté y dije, no, flaco, ¿qué estás haciendo?
Borrá el Twitter, borrá toda la mierda, papito. Soy más de jugar al Twitter. Al Twitter es lo que más juego. ¿Pero Instagram no le hago? ¿Jugás o mirás? ¿Sabés qué me pasa? Hubo un momento que empecé a participar, pero después entendí que mi Twitter no es mi Twitter de Mauro. Entonces, el humor y no las cosas en Twitter se ponen muy picantes. Entonces, por ahí yo justo comenté alguno de algún Twitter o todo y quedaste metido en una. Entonces dije, me lo guardo más para mí. Pongo like, me cago de risa, me paso unos tweets de alguno, me jijeo yo solo, ¿viste? Está bien. Me jijeo los jijolines. Gol de Racing. 4-4 4-3 Si lo empata, le pego un cabezazo a la mesa. Sí. Lo único que pido es que le pido. Le quiero pedir a Racing que si empata el partido lo haga y 57 por ahí. Quedan 12 minutos igual de partido, así que. Partidazo igual. Partidazo 4-3 Sí, boludo. Ahora. 4-3 ¿va? Sí. Ahora que dijimos lo de qué bueno tener un partido a la noche, vamos 0-0 clavado. Sí. Claro. Para la gente que no es de Estudiantes y de Racing, debe ser un partido divertido. Sí, para los neutrales, como da. Miró el palo por el vacío que me tira Robin. Estuve a punto de decir, como dijo. Mirá, y dije, no lo voy a seguir. Vamos a estar adelante de un estadio Vélez. Y vos ya estuviste. Yo ya estuve. ¿Qué recomendás? ¿Cómo se puede encarar algo así? Ensayen mucho, no lo quise yo, que la recagué en los Vélez. Los Vélez fue un desastre. ¿Por qué, Mauro? ¿Por qué? Nah, fue un desastre los Vélez. Lindo show y todo, pero bueno, no estaba. Me pasé bien, ¿eh? En comparación de los River, en River yo llegaba mucho más apto, ya con 2 años de canto encima, ahí de clase de canto, otro control, otra. Bueno, pero eso es aprendizaje, ¿o no? No, obvio. No. Por eso, y él es lo mismo. El año pasado lo viste como estaba pobre, boludo. Sí. Yo en un momento pensé que se me iba, boludo. Casi cortó la pelea, estaba tirando la toalla yo, boludo. Espero que este año no se me muera adelante, boludo. Casi me agarra un paro. Lo mirá, Goncho. Con Goncho nos mirábamos y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Nos metemos, boludo? ¿Alguien que le diga a los chabones? Ambulancia. No, amigo. Y nosotros le decíamos, no la corte, pero, no la corte. Pero yo recuerdo una imagen de esta de. La abertura de ojos, ¿sí? Y yo dije, no, se nos va. Alguien que corte la pelea. Todo bien con la boludez de que es un gladiador, de que el hombre del pueblo, el todo. Cortemos este asesinato. Si el pueblo se no puede ser. Toma siempre mal, ¿eh? Siempre desde el amor y el cuidado, ¿eh? Toma mal. No, pero pará, Emilio lo vas a recagar a trompar. Ah, ¿sí? Ah, sí, mirá. Está ahí, sí. ¿Vas a venir conmigo como el año pasado? Yo entro, ¿no?, con vos. Esta vez voy a entrar. Seguro consigo un bombo. Bombo con platillo, bien jede. Pero pará, porque si va a meter los fuegos artificiales, el bombo no se va a escuchar. No importa. No importa, es para hacer presencia. Para hacer quilombo. Igual fuegos artificiales. Hasta ahí. Tranquilo, porque el presupuesto que me dijeron es poco. Son poco, Roberto. Son 2-3 entre sí. Uno petardito. Hay que meter un refuerzo ahí. Pero para, ¿quién amarreteó, Roberto? No amarreteó nadie. Es una cifra. Es una cifra increíble. Escuchá, flaco, después lo hablamos en el grupo de WhatsApp, flaco. La gente sí puede donar uno. Escuchame, Roby, te arrimo 3 tiros. ¿No podemos bajarlo a la mitad y que esté bueno también? ¿Qué cosa? Yo. ¿El número ese? Nah, boludo, hay una banda de fuegos artificiales. La realidad es que hay una banda y hay que estar a la altura. Se puede hacer un trabajo interno de... ¿De qué? Otro peleador que no necesita tanto para la entrada, le sacamos un poquito de recursos. Se redistribuye. Claro, redistribuimos. Claro. La gente va a entender que Rob se lo merece. Mal, no se va a enterar, Rob. Nah, es en mexicano. ¿Qué la sabe? Otra. Yo de estos petardos no los vas a usar. Yo le pido a la gente que cuide y use bien su petardo. Claro. Porque está limitado. Que chequeen en el contrato que le den lo que les prometieron. Fíjense dónde y cuándo. Mirá qué es eso. ¿Eso dónde? Es? Cancha de Boca. ¿Eso está saliendo bien? Sí, esto es cancha de Boca. Pero es afuera de la cancha. No, imagínate esto afuera. Con Roberto Galati saliendo. ¡Oh, vos sí querés! Sería espectacular. Ya, boludo. Ya. ¿Tenemos el link de las entradas? ¿El QR? Sí, lo pusieron ahí en papel. Me voy a comer 2 bombas. Y ya. Ya está, Robit. Es ahora. Y ya, y les digo una cosa a ustedes. No. ¿Qué? Tenemos ropa todavía. Pará, y si vamos a repetir. Vamos a repetir. Le vamos a agradecer a Sastrería Palermo. Yo le quiero decir que le quiero comprar el traje. Le dije. Está Nico de Sastrería Palermo, chicos. Vino a buscarlo. Yo ya le dije a Nico que le iba a comprar el traje. Sí. Estábamos muy bien, Nico, ayer. Nico no sabe leer la mente. Usted tiene que mandar. Yo le mandé, yo hablé por WhatsApp. Querido, yo no hablé con tragedia. En este momento lo que dije. Sí, algo bueno. Yo caigo de traje, entonces. ¡Oh! No, voy a caer de calor. Es verdad. Tenerlo en cuenta, Maurito, de 30 y pico. Este año. Ay, no, Nico. Hermosura. Nico, muy bueno. Hermosura, me dice. Hermosuri. Che, fuimos... Nunca nadie me trató tan bien, Nico. Sí, muy bien, ¿eh? Estaban hermosos. Muy bien. Gracias. Esta semana te lo empiezo a cortar. Bien, sí, la semana que viene te lo mando. Bien.
Nos regala Sastrería Palermo. Nico. No, yo te lo quiero comprar de verdad también. ¿Trajiste el tuyo vos? No lo traje. Pero lo quiero comprar. Dios. Te lo robaste, o sea. Nico. El año pasado. Usted no se lo compró, sino que se lo robó. Hizo lo mismo, ¿eh? No. ¿Te acordás? ¿Te olvidaste del baúl del auto? Esto se sí, lo era robó. Mío, ¿eh? Yo compré el traje y ustedes lo alquilaron el año pasado. Te olvidaste el mío, entonces. No, yo no compro el tuyo. ¿Cómo puede ser que tengo la culpa de todo? Alfred, ¿y la aspiradora dónde está? La aspiradora. Te cagaste en una aspiradora. Eso 500, fue duro. 500, me llevan 500. Solo puede. Ey, tengo la casa llena de tierra. Yo arrimé una cava también ese día. Ah, una cabina. Sí, finalmente me llevo. Yo quería elegir al mejor y la mejor vestida. A ver, ¿tenemos algo de foto? ¿Tenemos foto? ¿Hay video? Sí, hay foto y video. Esa es la selfie. What a pic. ¿Y esa música? Estás muy El Padrino, ¿eh? Chaleco de adentro, todo bien. Gol de Racing, Robert. Gol de Racing. Gol de Racing. Gol de Racing, mentira. 4-4. De Chile. Pará. Ponemos pausa ahí. Alfred, elegí el mejor vestido. Chupame la pija, boludo. Pará, Freddy. No, desconozcamos, Freddy. Chupame la pija. La reconcha de la vez. Cuidemos la manera, Freddy. ¿Cuánto tiempo queda? 7 minutos. Sin adición, ¿eh? O sea, 14. Maravilla de chilena, Robigol. ¿Y cómo está el partido? ¿Está como para que 4-4. Y se lo lleva, pues. Gustavo Costa está en este momento dentro del campo de juego. Vayan y pásenlo por arriba, le dijo. Seguimos con vamos con el mejor vestido. A ver, los mejores de la noche. A ver, los jugadores, si me pueden ver. La reina. La queen. De a poquito. Pampita. Mira, incómodo. se notó la incomodidad en tu cara ahí. Ay, no lo quiero gritar para el gol de Estudiantes. ¿Y por qué no lo querés gritar? Y porque no sé si fue offside. Pero recién. ¿Qué está pasando? Ay, sí, boludo. ¿Pero qué es esto, viejo? Ay, ¿qué está pero pasando? Es el partido el gol de Estudiantes. Que es 5-4. Pero no sé si gritarlo. Pará. ¿Cómo no sabes dale, gritarlo? Mirá, dale, boludo, mirá. No, pero... No. ¿Quién lo hizo? C3, Negrito C3. Pero no sé si hay offside, es Negrito C3 en C3. Ni ellos saben. El autito C3. El autito C3. A ver, yo te digo, rápidamente. Rápidamente. A ver. Sigue, hasta ahí todo bien. No, ay, no sé si no interviene. La toca, no la toca Piatti. No sé si no interviene. Interviene. No sé si no interviene. No choreen a Racing, ¿eh? Interviene ese tipo. Ese tipo interviene. A ver. Bueno, usted sea un gol. Hay 9 goles en el partido. 9 goles, boludo. ¿Qué crees que haga? No tenemos el derecho para transmitir. ¡Ey! Necesitamos los derechos. ¡Gol Estudiante! ¡Gol! ¡Tremendo! Es el partido de todos los tiempos. ¡Gol! Es el partido de todos los tiempos. Mirá el partido. Te perdiste el partido, pero mirá el partido que te traje. 5-4. Che, pero ¿qué le pasa a Racing? Tiene que ver verdolaga, loco. Pará, boludo. Sí, Gustavo ayer estaba en la revista Gente, Gustavo ayer. ¿Te hacía algo? Gustavo ayer estaba pabeando en el evento de Gente. Recién era, es un equipazo, sale cambio de equipo. Bueno, llevamos. A ver, qué look tenemos de ayer. Qué look tenemos de ayer. Pero qué rápido hizo el gol Estudiante. Terrible. La reina. Mirá. El otro día tenía un edit con palito muy bueno de reina. Martí, no la vi a Martí, boludo. Chicos, ya me estoy aburriendo. Ya está aburrido de venir. No, ¿dónde estaba la cuarta vez de Goyito? No, Grego. Cuarta vez de Goyito. La reina. Pero nunca se me pasan las mariposas. Nosotros no estamos, ¿no? A mí nunca todavía no estaba hablando de ese. Plata no estaba todavía. Furia, muy bien Furia, ¿eh? Sí, re bien. En la presentación con nosotros. Re bien con nosotros. Pero no se tirotearon en un momento. ¿Quién? Furia y Janina. Pero se dijeron barbaridades. Ah, está, boludo. Pero qué pena. Emanás incomodidades, es increíble. Sí. ¿Cómo es increíble que tengo tan pocas aptitudes sociales? Sofi Martínez. Uy. Sofi. Velo Lozano. ¿Cómo me puede costar tanto relacionarme? Qué difícil, Luca, no es fácil. Ferdente, muñequito de torta, ¿eh? Ferdente. Muy bien. No había vestido Ferdente. No vi a nadie, boludo. Ya, nosotros estaba no con Nelson Castro al lado. No llegó la cámara. Esa cámara ni nos saludó, ¿eh? No te digo que nos pida...
No, pasa que cantaba Ratón Pérez ahí, dijeron. ¿Quién le dedica esto? ¿Quién le dedica esto? A Fábado, mi Fercho, que está afuera esperándome. Y lo que más nos gusta es el aplauso, ¿viste? Que ya aprendimos todos que hay que quedarse así. Este programa es una mierda, con gente de mierda. La gente tiene que morir. Tiene que morir. La temporada del año que viene se va a llevar gente de mierda, boludo. Programa Los Hijos de Flor de la B. Mirá, Valeria. Valeria. Diosa, Valeria. Diosa. Ahí Tuli. Ahí está Tuli. Mi carita es nene, 12 años. Hasta acá llegaron. Ahí está Miguel, ve la remera de Miguel. Ah, pero pará, había saco encima. Sí, sí, yo pero pensé que creo que se lo sacó para la foto. Fue con una camiseta de los Chicago Bulls, la cara de perro. Creo que se lo sacó para la foto. Qué facha, bueno, Adul, ¿eh? No, no, siempre, nosotros, mirá. Pero además siempre rodeado de mujeres, Gastón Adul, toda su vida rodeado de mujeres. Mirá, y estábamos ahí, no pegó una relojeada. Nada, la nada. Me llega la interna de que habría molestado una cierta situación con nada más y nada menos que con Susana. Sí, sí, sí. Nuestra, parece que sí. Habría visto. Ahí está el ratón, boludo. Está el ratón y no estamos nosotros, nah, boludo. Es increíble. El que le gritó Diosa, no lo enfoques. Es esa. Ahí llega Wanda. Muy empoderada, Wandita. Muy empoderada. No hay archivo de ellos. No estamos. Se confirma la teoría de que Luquita les está soltando la mano. Sí. Pero cerradísimo el plano a propósito. Cerrado el plano. Ahí está, mirá. Hola, a ver si se escucha. ¡Qué casualidad! ¡Ay, cómo no se escucha! Ahora, hoy ahora. Se repite el show, así que sí. Si no lo escuchaste bien, ahora lo va a escuchar. Ahí va. Bien, Lucho. Un aplauso para ustedes. Un aplauso para Susana. La rompió Lucha también. Y otro aplauso para Mirta también. No. Dos íconos de nuestra cultura. Muchachos, de la audiencia metimos. Nico Vázquez, que tan amablemente vino a la mesa. Sí, le mando un saludo. Fenómeno. ¿Vos fuiste, Robert, ayer? ¿Cómo? ¿Se enojó, Susana? ¿De verdad usted fue? Pará, hasta ahora es para ofenderse. Es una... ¿Para qué te invitan? Claro, si no, boludo. Poné a todo Ratón Pérez. Claro, Ponete cuatro Ratón Pérez. Un león, una girafa, un poquito, boludo. Estaba Héctor, ¿no? ¿Qué Héctor? ¿Cuánto veces lo van a enfocar a Lucra, loco? ¿Héctor Manieto? Sí. ¿No? Diga, ¿qué? Es que me dijo, llegó Héctor, dijo. Che, ¿qué hicimos mal para no ser enfocados? Pará, porque viene el final triunfal. A ver. No, qué triunfal. Vamos a ir en los ganchitos. En los ganchitos. En los ganchitos. En los ganchitos. En el pliegue del pliegue de la revista. Ahí está. Ah, mirá. Mirá, está al lado. Al lado mío. Al lado mío. ¡Nachito! ¡Qué fácil! Lejos igual, rápido. Bueno, un paneíto. Un paneíto para demostrar que estuviste. No es porque sea mi amigo, pero estás en el top, brother. Y boludo, estuvo bien. Lucas salió mucho, ¿eh? Sí. Lucas salió mucho. Se nota el cambio de jerarquía de Lucas. Pasó la cintita. Pasó la cintita. Literalmente, ¿Qué va, boludo? Es el único programa de Grego. Bueno, está bien, ¿no? Donde el conductor es pisoteado, va puleado. Mirá, ahí, esto, mirá. Que arriba, estamos nosotros arriba. Mirá, qué bien, que el celeste, que todo puesto. Mirá, Alfredo. Ahí va. No, durísimo. Ahí, no, che, muy bien, ahí no. Le digo algo a Rod. Gastón Edul es una máquina del sexo, no lo quiero dejar de lado. Todo el tiempo él está perfumado por las mujeres. Emana a vos, le mandamos un abrazo. Qué lástima. Vos también. Esperando que me digas una foto con Mirta. Mi carita atrás, boludo, mirá. Ahora no, pero después. La miradita de loco. No, no, tremendo. Hay que repetir. 6 minutos. Sí, sí. Vos que tenés más data. ¿Qué es esto en la revista? ¿Es horóscopo? Sí, no, termino saliendo, ¿no? Igual no viniste con la de Boca. No había chance. Bien vestido hoy. Ahí están los muchachos. Ahí están. Mira con la remera. ¿Ves Miguel en remera? Miguel en remera. Es uno de los videos más largos que vi en mi vida. Sí. ¿Puedo aportar ese dato? Danza con lobos. No, ¿cómo a Piwin? 3 horas de duración tiene el video. ¿Cómo a Piwin? Pará. A Piwin las bolas. No, pará.
pingüino. Pará, pará. Tranquilidad. Iber. Iber. No fue, no fue. El intrépido. Pero una pregunta, una pregunta para nosotros. A la de Villiquen, a la de Villiquen de fin de año, güey. Yo quería ver a Beder. Una pregunta para nosotros. Yo quiero ver la facha de Germán, loco. No, no, a mí me invitaron a la revista Villiquen. Ninguna pregunta nos hicieron, ¿no? Ahora lo estoy tratando de acordarme. Mirá, divas totales. Pero no podés hacer 100 planos sobre lo mismo, hermano. Y bueno, está ahí tenés. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí está. Cerradito, igual ahí también. Cerradito también. No llega ahí el plano, a ver. Ah, muy bien, ¿eh? Bien ahí, rápido, boludo, ¿eh? Fue y tac, tac. Ahí, boludo. ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Oh, Dios mío, esa foto me vuelvo, boludo! Terminó, boludo, son 59. Ah, no estamos al aire, ya nos fuimos. Amigo, gracias por venir. Gracias, Mauro. Nos vemos el sábado. Sos un par en la mano más, ¿eh? Sí, sos el más grande. Ey, podés venir cuando quieras. No querés hacerlo, ¿eh? Sí, yo le dije. ¿Los jueves? ¿Una columna? Sí, sí, sí. Será de paso y quité lo mismo. Vení a hacer una columna así. No tenga miedo. Tengas miedo. De fútbol, si querés. Te querés, Mauro. Gracias, Mauro. Gracias. Y adiós.